ピッ Muy buenas amigos, bienvenidos al concierto, muchas gracias por estar aquí, los saluda Carlos Mataboros, me acompaña la grandísima Ayelén. ¿Qué tal Ayelén? ¿Cómo estamos <laughs> para esta primera partida de la División 1? Hola Carlos, muy muy contenta de nuevo de estar acá con nuestra comunidad de chef.com en español, chef24 en español. Ya tenemos una super comunidad gigante bueno. acá. Uh. y un super evento el Chessable Master que le decía el otro día que ya creo que es la tercera edición fácil eh tercera edición de Chessable Master que es un torneo que claro comenzó bueno parte digamos del Champion Chess Tour eh, y sigue ahí bueno el Champion Chess Tour sigue súper grande como siempre con 300.000 mil dólares en premios nada más ni menos eh no en, en este en esta solo solo hoy o en toda la en 300.000 en total yo creo que eran 700.000 mil, ¿eh? En, en este evento digo 300.000 ah, mil. Este ¿eh? Ah, bueno, es... vamos. Pues sí, oh. en la división 1 y el ratón se me ha perdido. Eh, y aquí están los premios. En la división 1, el que, bueno, lo hizo mal, me he comido todas las piezas, yo qué sé. 7500 dolaritos, aparte que el que quedó. Tranqui, el último eh. Juega dos días solo, ¿eh? Juega dos días y no. se va. Hermoso, me sirve. <laughs> bueno, el ganador se lleva nada más ni nada menos que 30.000 mil eh, dólares. Bueno, después tenemos la División 2 y la División 3, no sé si tenés ahí un gráfico. Ahí te va. Me copia. la División 2 también, bueno, el División 2 también, si sí, la hiciste muy, muy mal te lleva 4.000 mil sí, no sí. dólares. Muy bien, también, ¿eh? Preguntas cuantas langostas alcanza eso, ¿eh? <laughs> sí, vamos a ser felices con mucho menos. División 3. Eh, tenemos, bueno, ya dijimos, 110.000 en la división 1, 93.000 en la división 2 y la división 3 tenemos 81.000 en total en premios. Que bueno, el, al que peor de los peores le vaya se lleva 1.500, que es eh, una muy buena cantidad. La verdad, que el Championship Tour es un torneo del cual estoy muy agradecida. Eh, que exista la vida misma, pues, porque es un torneo que permite que muchos jugadores que se dedican al ajedrez puedan tener una ganancia que sea rentable, digamos, que puedan jugar, que tengan su talento, que nos den el, el, una super pero que también puedan vivir de eso y que no sea solamente amor al arte. Así que ah. esto hace más profesional el ajedrez, eh, así que una fiesta, una fiesta del ajedrez, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y además, eh, lo que me gusta de este torneo, además, es que es como que democratiza el ajedrez, ¿no? Todos, primero hay un, una fase, una fase en que incluso los no titulados, los que no son grandes maestros, pueden clasificarse. En el primer evento no se hace, pero a partir de ahora sí, ¿no? Hay un clasificatorio y luego pueden jugar el play-in, que lo hemos retransmitido en los últimos dos días, ¿verdad? Y en el play-in o sea, play juegan todos los grandes maestros del mundo que quieran, puede tener 2.500 o 2.700, pueden jugar se fajan, y, y e incluso grandísimos jugadores de cuya calidad no hay ninguna duda, como Caruana, ni siquiera clasificó a la división 3, eso quiere decir que... No, que... dicho se retiró, yo me había olvidado, la última creo que se retiró en la ronda 8, sí. porque con tres y medio de, de 8 puntos, que ya no llegaba a clasificarse a nada prácticamente, entonces ya ni jugó la última ronda, pero alguien como Paimena Caruana, que es top 10 del mundo... Este es un evento que también a la comunidad hispana le da una oportunidad gigante, porque no es que todos los días José Martínez, sin el más lejos, que está en la División 1, no es que José Martínez todos los días puede jugar un torneo a nivel mundial. Muchas veces los torneos para la élite mundial, digamos, son por invitaciones. Y claro, invitan al top 10, al top 20, no van a estar invitando, digamos, a José Martínez, pero acá, por mérito propio, cualquiera puede clasificar. A mí, cualquiera. Cualquiera, cualquiera ¿no? es que se llama José Martínez, por ejemplo, <laughs> ¿no? Pero sí, sí, sí. No cualquiera. Tendrá que matarte para clasificar, pero todos tienen una chance, lo que vos decías, ¿no? Es como muy democrático. Y bueno, saludos al chat, que ya tenemos mucha gente ahí. Estamos viendo, vale, gente dice, eh, Fernando, vamos, Martínez Alcántara, ¿Alcantará o Alcantara? <laughs> Duda existencial. Eh, para, tiene tilde, ¿no? José Martínez a, Alcantara. Alcántara. Alcántara, Tiene la tilde en la segunda A, ¿no? Sí, así como mira que yo sí. te pongo tus tildes en tu nombre ¿eh? y tu apellido, ¿eh? que conste que conste. Ah, mira, muy bien, muy bien, tildes. Yo las pongo, te digo a veces. <laughs> eh, ¿No sí. saldrá José con sus tildes? Porque como las tildes es que hacen crecer el, la, el espacio. Ah, ¿no? entonces quizás, claro. Me voy a la costumbre antigua en la cual los este no se acostumbraba dar eh, las, las mayúsculas. Claro, antes, cuando las máquinas de escribir, pues no, no, se, sí. no se podía. Sí, eh, así Pero que bueno, yo, mi nombre es que la obligue, eh. tiene la culpa. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por ponerle tilde a mi nombre. ¿Sabes lo que significa mi nombre? ¿Sabes del origen de mi nombre? No, no lo sé. ¿No? ¿No? Es mapuche, de los originarios del sur. De hecho, eran los eh, originarios más aguerridos de, de, de Sudamérica, los que les costó más, digamos, a. Bueno, uno, no, no sé si nos podemos hablar de esta. En fin, le bueno, dieron muy aguerrido, dejémoslo ahí. ¿no? Y yo lo sé, pues con ese afilidor que he jugado contigo, sé que son de los más aguerridos, los, <laughs> los mapuches. Yo no, creo que era una ver. adaptación del nombre en inglés, que, que, que no sé cómo se, dice, se escribe, pero creo que he oído Aileen, y entonces se me ocurrió. No, no tiene nada que ver. No, es un nombre mapuche, originario, originario. Sí, sí. Bueno, pasando a lo que nos concierne hoy, tenés. <laughs> ¿Cómo? ¿Esto es lo que nos concierne? Un... No tenemos que comprender. No a tiempo. Bueno, hoy les queremos decir que vamos a enfocarnos principalmente en dos matches. En dos que alguna gente dirá, bueno, no sé si es tan importante un match, pero es un tal chico llamado Magnus Carlsen, un noruego de por ahí. Que está en España ahora mismo. eh? En España, sí, sí, sí. Está jugando desde, desde el. Sí, Magnus, espérate, ahora te... <laughs> Lo tenemos escondido acá atrás. <laughs> sí. No, nada más ni nada menos fuera de broma. Tenemos a Magnus Carlsen, que apareció porque los días anteriores la gente lo estaba preguntando pero, por él, pero Magnus clasificó directo eh, por el año pasado, entonces eso tiene de bueno el Champions chest tour, que si te va bien este año. Te evitas al menos uno o dos días, digamos, de clasificatorios, porque ya estaba clasificado en la División 1, así que hoy tenemos el número uno del mundo, para mí el número uno de la historia, eh, a discutir igual por muchos, pero bueno, en fin. Y tenemos la otra, el otro macho que vamos a seguir, muy importante, de mi primo hermano José Martínez, te digo, ¿eh? Ya, ya, sí, es que, es que, es que para, ya lo dije el otro día, que para ser titulado, que llegarse o Martínez, o Hernández, o García. ¿no? Claro. Divis, que es David Martínez, ¿no? y Yo sí. creo que yo, yo organizaría un match a cuatro tableros, los mejores Martínez contra los mejores Hernández, por decirte algo, ¿no? Yo creo que no sé ¿no? si tienen los mejores Martínez, Divis igual. <risa> <risa> eso, lo, eso me va a doler igual. <laughs> Pero, pues, sí, sí, deberíamos hacer Martínez versus Hernández, Martínez versus Hernández. Y también García. Hay no sé cuántos grandes maestros García ha existido en la historia de la humanidad. Bastante, como 10 por lo menos, diría yo. Bueno, por lo menos no sé, sea, alrededor de 10. Tampoco te excedas. No, no. Si sabes que ya todos los jugadores están en cámara, pero adivina cuál es el único que no está: Magnus. Vamos a echar de menos ese cuarto desordenado, esas cinco sí. sillas que tiene en su cuarto, porque está en España y todo tirado bueno, ahí igual en ordenado no. también donde esté, pero no va a tener a 500 gamers porque estará en un hotel, imagino yo, en un Airbnb, en un en la casa. Bueno, en verdad está en mi casa, pero no puedo yo dar esos datos, ¿no? Sí. lo estoy sí. entrenando para este Championship Tour en, en los paus, le lo digo, "No, mira, aquí no 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 juegues la esta italiana, juegate mejor la española que te Estamos en España. Así que eh, a todo esto los que han estado en otro planeta y se han perdido tanto el play-in como los anteriores CST dicen: ¿y esto cómo es? ¿Qué es lo que hay aquí? Pues eh, es un torneo, una vez que se han clasificado a las distintas divisiones, la división máxima y la división 1, es un torneo de doble eliminatoria que se llama. ¿no? Vamos, aquí, aquí tenemos el bracket. ¿no? Estamos en el grupo de, los, de la división 1. Entonces, eh, estos ocho jugadores que vemos allí. Juegan hoy un match a cuatro partidas, de los cuales habrán cuatro ganadores y cuatro perdedores. El... Tú tienes oportunidades de perder hasta una vez. Pierde dos veces y te vas del torneo. ¿No? Los, que, claro. los que van ganando siguen la llave superior, eh, que es la llave de los ganadores. Y los que pierden van en la llave anterior, que la llave inferior, que luz, de RP, ¿Eh? Perdona. <laughs> En la llave de los perdedores. De la repesca, de la repesca. ¿no? Yo de ser de perdedores no me gusta ese nombre, de la repesca. Sí. Y, y en inglés me suena peor, la, la llave de los losers. Sí. Están ahí, dice losers, perdón. Estás pasando el equipo de los losers. Gané claro, el grupo de los losers, soy el más loser de todos. Pero el ganador de los losers, de los perdedores, va a la gran final con el ganador de los winners. Exactamente. Es como el, el repechaje es la, la venganza de los losers. Tienen la oportunidad. Bueno, basta, ve de decir tontería. Perdón, Carlos, hay ¿eh? <laughs> que En todo caso, lo, cada cual va avanzando por su llave. Los que van perdiendo del grupo de ganadores caen al grupo de la repesca o repechaje, según la parte del mundo donde estén. Yo siempre he dicho repechaje, pero ya me hice bilingüe. Eh, van en el grupo de la, de, de la repesca. Y si pierden el grupo de repechaje, ya se queda eliminado. Pero mientras siguen ganando, avanza en el grupo de la repesca. Y llegan a la gran final, que es el ganador del grupo de ganadores y el ganador del grupo de repesca. Si sí, el, el ganador del, del grupo de ganadores gana, gana, gana el torneo, porque el grupo que viene de abajo ya habrá perdido dos veces. En cambio, si gana el que viene de abajo, el que viene del grupo de la, de la, de la repesca, el ganador del grupo de ganadores tiene derecho a una. Eh, un reset, grand final reset, una revancha, tiene derecho, porque él no ha perdido ninguna, ¿qué culpa tiene? Es súper emocionante, me encanta este, este, este sistema eh, y me encanta el tiempo en que se juega también, porque, dicho lo cual, me gusta a mí más jugar Bullet y tres minutos, pero da tiempo a ver partidas de calidad, o sea, y, y a la emoción sí. también, o sea, da tiempo a, a disfrutar sí. del ajedrez. Sí, exactamente, tienen más tiempo porque es un ritmo rápido. Y el concepto de este, de los brackets de doble eliminación, digamos, con el repechaje, que podés perder una vez, pero todavía tenés una, una, otra vida, digamos, otra oportunidad, es un concepto que puso Chess.com con muy parecido, digamos, a lo que son los, juegos, los videojuegos, eSports y estas cosas que tienen siempre, digamos, como esto, como todavía te queda una vida más. <laughs> pero claro, eh... Muy, eh, no sé, que le da muchas oportunidades. Ya te estábamos diciendo desde antes que tienen el, el, el clasificatorio, el play-in, después tienen los brackets clasificatorios también. Y ahora esto se... hay muchas, muchas chances, la verdad. Sí, sí. Aquí Pupi Cruz nos dice: podríamos en vez de llave de perdedores llamarla llave de los pichones. Eh, amigos, queremos sí. que oír sugerencias. Yo me quedo con repesca o repechaje, ¿no? Que los dos es lo mismo. Eh, ¿Qué nombres nos sugieren? No lo vamos a hacer sí. caso de todas maneras, pero igual quiero oír la sugerencia, se va a quedar así. No. ¿Cómo se llama en el bracket? Sí. Eh, ¿Cuál igual, te gusta a ti? ¿Qué nombre tú le pondrías? Yo pienso que en español, si decimos el bracket de los losers, no queda tan mal que como el de los perdedores, ¿no? Ah, porque no, no sé. cierto, porque cierto. Como, como es otro de otro idioma, suena menos, menos feo, digamos. A mí me pasa que en los streams que hago en mi canal, que hago en Spanglish. A veces si quiero decir algo duro en cualquiera de los dos idiomas, lo digo en otro idioma y no suena tan malo, ¿me, ¿me entendés? Entonces van vale a decir, claro, la llave de los losers, y es como, bueno, no sé, yo le no diría la llave de los losers, pero puede ser polémico. Oye, y mira, 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 mira aquí, está aquí, no sé si la conoces tú, es nuestra máxima bueno. representante de, actual de del ajedrez femenino, campeona oh. iberoamericana. Saludos ah. a la campeona iberoamericana, en Panamá ganó el, 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 el grupo femenino, el, la categoría femenina. Sí, yo fui a Ecuador el año pasado a visitar a mi amiga Beel Romero, sí, y la vi también. Salimos a comer con Anaí, y la verdad que estaba sorprendida, porque primero que es raquete contra joven, o sea, debe tener 10 años menos que yo, fácil, o más, años menos que yo, ¿no? Ya, pero menos no ha nacido, entonces casi está en, en no, no, pero Claro, porque yo me acuerdo, o sea, pues yo la, cuando yo la vi, cuando yo dejé de jugar, digamos, era muy chiquita, pero eh, me enteré, o sea, todos los triunfos que tuvo y todas las cosas haciendo una carrera si no me equivoco estaba haciendo medicina a todo esto, estudiando mientras jugando mientras progresando o sea, es una súper súper genial, la admiro un montonazo Anaí, así que un lujo Anaí que estés un, un placer y un orgullo que estés que nos representes a todos, pero bueno que estés en el chat ahora representando exacto, exacto. A la comunidad de chess.com y chess24 en español muy bien, muy bien pero Matamoros, rejuveniciste 20 años me dicen por aquí Saludos de Argentina para los dos. Pues, tres, el público que quedan cuatro minutos para empezar, que ya está Magnus, bueno, no sé si está, pero está. ¿Qué va? Eh, Saben que tengo un, un cariño especial a Argentina porque ahí jugué mi primer torneo internacional, cuyo. mi máximo temor era que no me combinan todas las piezas, un mundial sub-16, hace sí, unos 10 años más o menos, ¿no? <laughs> eh, pues, sí, y me fue razonablemente bien, por lo tanto, pues, sí. Me acuerdo que Me frío, o sea, yo venía de Guayaquil, que hace un calor horroroso. Fui en el invierno ahí a, a la provincia de Córdoba, a Embalse de Río Tercero. Tengo fotos, no sé si las tengo Ah, mira, en la sierra, en la sierra de la Córdoba. la sierra, además. Peor todavía. Yo jugaba con un chaquetón encima. Yo veía a los, a los europeos con mangas de camisa ahí, ¿no? Todo, ¿no? Claro. Y yo, en cambio, ahí súper abrigado, ahí todo encogido. <laughs> bueno. Claro, claro, todo es distinto. Sí, sí. es realmente esa zona, ¿eh? Mientras tanto, le cuento al chat que faltan todavía tres minutos para las partidas, así que ahí estamos eh, esperando que lleguen eh, los, los super jugadores. Sí. Estoy viendo ahí en el chat: empieza la maratón de comer y de beber de No, hoy me preparé, ¿eh? hoy, empecé, hoy comí, hoy me viene comida. Bueno, bebida no, pero <laughs> necesito. Bueno, bebida está bien, alimentos. hay que beber, no se deshidrata, la garganta te sufre, ¿no? Exacto, exacto. Aparte el mate es como están en, en, están en mi sangre, ¿me entiendes? Me falta dos horas de mate es como una, una neurona se empieza a apagar, me entiendes? La necesito. Pero bueno. Dime la verdad. ¿Tú antes de salir de Argentina, tú tomabas, bebías mate en, tu, en, en Argentina? No, sí, sí bebía, bebía Porque bastante. La, mucha, la mayoría de los, de los expat, llamémoslo así, no bebían sí. mate y cuando están afuera es que le da por beber mate. ¿eh? Hay, mira hay dos tipos digamos hay gente que se va que se va digamos buscando mejores oportunidades pero que pertenecía a una clase que no toma mate y hay otros que no sé cómo caemos afuera del país pero que pertenecemos a la clase que sí tomamos mate todos los días. No sí sí mi mamá toma todos los días su vida desde que yo era chiquita lo veo y bueno con mi abuela también o sea con toda mi es algo muy familiaro y de amigos y de no sé pero Claro, depende igual. Bueno, no sé si hay clases, pero gente que se va afuera es verdad. Yo conozco bastantes que están acá argentinos que no toman y yo me quedo como, ¿qué? Dame tu pasaporte. No son más. No, pero bueno. A ver, el primer match es entre. Bueno, lo tienen ahí, hay muchos matches, pero los matches que vamos a hacer. No sé si están los dos. Este es un salto de fe. Voy a poner aquí, igual sale vacío. ¿eh? Sí. Sale solo Martínez Alcántara. Nepo todavía no se ha conectado mejor. No. Dejo mi salto de fe y regreso. Point. Vamos, vamos José, ay Dios mío, vamos ah, que José. Dame, para que no... Y abajo se dice, se ve rarito, dice estudio es el nombre. O ah, ponen... es el nombre de, del, de no del, la cuenta que hacemos las transmisiones. Claro. Como no han claro. iniciado ninguna partida, pues no sale no sale ninguna información relevante, ¿no? Claro. Y ahí saldrá, cuando empiecen las partidas, pues los nombres de los jugadores, ¿no? Con las bueno, abajo. Sí, me encanta el layout que tenemos, digamos, la configuración y todo, porque sale toda la información, de hecho, no necesitan a nosotros. Acá me están tirando, dice, con dos puntos y medio se gana el match, es un eh, cuartos de final de un match de cuatro partidas, tenemos los matches de hoy, que es Maxim Bayer-Lagrave contra Denis Lazavic, Nepo contra José Martínez, que es el que vamos a seguir, junto con el de Magnus contra Wesley y Fedosev contra Alireza. Eh, Maxim Bayer-Lagrave, Uh, ahí llegó Nepo. Maxim va a grabar. Ahí se está comiendo la bananita. Sí, sí, te quiero copiar. <laughs> este debería sacas? ser. Esto no, no creo. Este es Carsen, pero no está. Esto ah, ahí está. debería ser Fedoseyev y Fedoseyev. Fedoseyev, es más serio, mira. Igual bueno, lo sacaste, este no sé quién será, que no está. Ah, Eso, mira, mira, mira con, la, con la bananita y la camiseta de chef.com. Y aquí está. Vamos a ver quién está. Tenemos a Gran José Martínez Alcántara. Wesley, ¿so? ¿ah? Estamos dando los está trofeos abrigado. para impresionar, ¿eh? Está muy abrigado, Wesley, pagaste la calefacción. ¿sí yo no? creo que está en el ah. Río Tercero. <laughs> sí. Alireza, eh, Guchiresa, Guchiresa. Guchiresa, sí, que se lo ve como una habitación de hotel, diría. Sí, sí, sí. Y sí. Denis ya sabe que también quiere impresionar con sus es? medallas. ¿Qué? Cantidad Santiva de medallas que tiene este por favor. Es durísimo, Dani, la ¿sabe qué? Que es, un, es un talento que yo conocí mucho por, el, por estos torneos online, porque si no, no lo seguía. No sé si vos lo antes lo seguías de, de torneos Yo si no fuese por, por esto de aquí, eh, poco, ¿no? No, no, no habría, no habría seguido de él, no, no. Sí. Pues ahí en ese bien. torneo su 16 mundial fue que conocía a Julio Grande entre otros. Eh, una pues gran eh, talento de eh, Perú, del país donde nació también José Martínez Así es, así es, un genio Julio, un genio, uno de los genios del ajedrez eh, Un talento natural espectacular Deja a ver si es que no se comiencen las partidas y estoy hablando de cualquier cosa No, todavía no mm -hmm. Estoy controlando no, Yo también otra... estoy viendo ahí sí. mm. Y tenemos, a ver si funciona multitablero, esto es otro salto de fe. Aquí tenemos, igual. Pero si sí, también en España, puede ser Coffee Coffee, porque, pero si sí, era de una camada de... ¡Apá! wow ¡Qué... ¡Qué presentación, eh! Sí, ¿no? vamos allá tenemos, si queremos un, ver a Maxime Valle la José. Y no se puede hacer esta misma... Perdón que te rompa esto, nunca... <laughs> Nunca, la... bueno, nada, me iba a decir algo que no debéis. En fin, no se puede poner eh, Magnus. No, esto me lo dan ah. hecho. Esto me lo dan hecho. Ah, okay, esto okay. No lo he hecho. Esto lo demás lo he hecho yo, esto lo dan ya listo. Y... ¿Para ganar ¿la jugó B4 ah. o qué? ¿Cuál? ¿Quién? Ah, para ganar Anda Chiros. Esta partida no existe. No es que ah. no, no está jugando para ganar aquí, no sé. Se... Esto me lo dan hecho y esto vino para ganar Anda Chiros. No que sé qué sé, ahí. se coló. Siempre un break de la buena suerte. <laughs> Un de buenas artes? bueno, bien. <laughs> y una pregunta polémica nos hacen en el chat. ¿El ay, mate ay, es ay. argentino o uruguayo? No, de hecho deberíamos preguntar, ¿Uruguay es argentino o es un país? ¿Es una provincia de Argentina o es un país sí propio? Que fue polémico, ¿eh? <laughs> a la gente de Uruguay le mando un saludo. De hecho, muchas personas que quiero muchísimo están ahora mismo en Uruguay jugando el de El Abierto de Duchamp en Montevideo, que es un, eh, un torneo que lo organiza el capitán del equipo olímpico femenino de hace un par de años de Argentina, gran amigo mío Eduardo mochero eh, junto con la Federación de Uruguay, así que les mandamos saludos ahí. A Uruguay, la provincia de Argentina no reconocía No, mentira, 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 broma. Da, esa fue la última broma que hice. Uruguay, gran país, tiene una, una larva distinta también, ¿eh? igual. ¿eh? Somos todos creadores. Uruguay, Paraguay y Argentina, diríamos que somos todos eh, dueños del MAC. Sí, también con, con, con Paraguay están muy hermanados. Está, ya está, arrancó la partida de Magnus, no sé si ha arrancado la partida de José. Yo voy a dar este orden de preferencia. Eh, vamos a ver primero a José, luego a Magnus, desde, desde, desde el principio. Lo que pasa es que escalonan muchas veces las partidas para que no terminen todos al mismo tiempo. Puede ser, y lo voy a ver ahora. Ver. No, solo está, creo, la de Magnus puesta. Déjame confirmar por si acaso. Partidas. Sí, creo que sí. Y bueno, ha comenzado con una apertura Reti y creo que aquí van a ser las cámaras. Otro salto de fe. ¿Qué le pasó a Magnus? Que alguien le prenda la luz. Es... Más iluminado. Tomó, demasiado, tomó demasiado sol, por eso. <laughs> no, el sol de, el sol de bata España bata. Lo, ha, lo ha matado. Sí, ahí está, ahí se iluminó, mira. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Mira, sí. un campito Volga, con colores cambiados, no te creas. Un Volga ¿eh? invertido, esta me la sé de negras, pero... Eh... ¿Funciona de la misma manera acá o qué? Porque si toma jugar a 3 y entramos en. En un Volga, aquí funciona mejor que nunca porque la mejor, la, lo mejor que puede tener el negro, el, el blanco, que ahora es el negro, ¿no? Es mantener una pieza o un, un peón en B4, pero ahora es imposible, ¿no? Porque no le da tiempo a hacer A5 y defenderlo con una pieza y después defenderlo con un caballo y evitar así el contrajuego en la columna B. Entonces aquí he decidido jugar justamente estamos viendo antes para Nananda Chirov. Esto es lo que, con bueno, los colores cambiados, sería la variante Chirov. Dices que te vuelvo el peón, pero no te abro dos columnas y yo te juego en el centro y que sea lo que tenga que ser. Y aquí está la subvariante Matamoros, que viene a ser D3, ¿eh? caballo B2, torre B1 y depende de lo que juegues, tomar de torre o de caballo. Vale, veo que Magnus, que es un gran... Claro, que está aquí, está aquí. Entonces le digo, no, mira, ahora tiene que tomar. Ya quiero obligarlo, que si no lo defienden, ¿no? Quiero obligarlo porque Wesley lizó so, también conocedor de la variante Matamoros, dice, no, no puedo permitir eso, tengo que obligarlo a que tome de dama. Sí. La variante Matamoros no existe, por si acaso, amigos del chat, no, <laughs> el no la acabo <laughs> ahora mismo. Buscando, ¿eh? sí. A ver, ya comenzó Bachelard, la Graslazávic también, pero todavía Jospen no está. a ah, cuatro. ¿Qué? Yo una vez jugué algo así parecido, pero me, me, con... pero me dieron mate. <laughs> me dieron un hack aquí molesto, en Roque Corto, buena entonces. Escapando. Ah, sí, para que un queso ve un jaque y don jaque, uh -huh. para que no le den hacke. Recuerden que hoy que el, el grupo de ganadores siempre se juega a cuatro partidas. Y el grupo de repesca siempre es a dos partidas. Y es y se gana el match, por lo tanto, con dos y medio. El primero que haga dos y medio puede ser en tres partidas, se acaba el match. No hay que jugar la cuarta partida, ya se finí. Eh, pero si empatan a, cuatro, a dos a dos. El desempate por el sistema de armas, que ya lo diremos en su momento. Bueno, ¿qué tal? ¿Tú has jugado el Volga también en, en algún momento de tu vida? Sí, 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 sí. Es que yo juego la India de Rey. Eh, y no es lo mismo, pero en algunas veces cuando me quiero escapar de, de teorías que complican la India de Rey, eh, juego con juego ese Volga. Me gusta bastante, pero igual la línea del Volga, digamos, cuando te juegan eh, con el fianchetto, sí. no me gusta tanto para las negras. a mí Sí, actualmente la teoría no lo, no lo sé. En todo caso, ya arrancó la partida de Martínez Alcántara, recuerde, este chess.com este y chess24 en español. Vamos a alternar. Primero vamos a ver a José en la, en la siguiente partida, tal vez a Magnus en, desde el comienzo. ¡Y allí vamos! ¡Eh! Hey, ¿Qué le pasó aquí? Este no se parece a José. Sé sí que lo voy a arreglar ahora mismo porque <laughs> eh, no se pareció su cara. Tin, tin, sí, sí, sí. Aquí, ya está. Fácil. Está. ¿Cómo arrancó ver, este encuentro? Arrancó peón. con un doble peón rey, hijo de una italiana de toda la vida, y actualmente eh, este alfil B6. Lo... Generalmente el negro juega A6 y alfil A7 lo esconde. ¿Por qué quiere esconder el alfil? Porque cuando el otro blanco haga D4, no quiere que gane un tiempo atacando a este alfil. El inconveniente del alfil B6, dicen, es que cuando este caballo llega a C4, te ataca el alfil y te lo comen, ¿no? también si hay hecho a 6 y al a 7, pues lo escondí. Pero parece ser que tiene otras ideas. Y ni allí. y dice: Pues no quiero hacer nada, haz lo que tú quieras. Enroque, H3. Recuerden aquí las ne blancas hacen H3 solo cuando se han enrocado el negro. Pues si hago H3 ahora, me hacen G5, G4 y me quedo en dar mate. Te enrocaste, hago H3. a 5 cayó de 2 y posiblemente este caballo llegará a C4 atacándolo al fil con ganancia de tiempo. No lo sé. te Tú juegas la italiana con blancas, con negras o con ningún color. Eh, con ningún color, para ser sincera, pero bueno, de esta hay mil partidas que se jugaron, ¿no? La italiana que por oído, digamos, uno siempre ve partidas. Pero, por ejemplo, lo que vos decías de hacer el H3 antes de, de evitarlo antes del enroque, no lo sabía, eh. Me acabo de aprender alguna, me lo anoto, de hecho, para no olvidármelo, porque es buenísimo eso. Es verdad que, claro, si la torre todavía está en H8, G5, G4, Torre G8. Parece muy buen plan para las negras, pero claro, cuando ya en roca, ahora sí H3. Esto sí es típico, ¿no? De que abre las blancas, siempre el plan que va a tener va a ser D4 e intenta romper el centro. Mm, y acá las negras tendrán el D5 ya mismo, ¿sí, no? Sí, hay que destruir ese centro, al menos eso dice el concepto, ¿no? Y si ven, el, voy a repetir un poquito la jugada. Aquí las blancas hacen la maniobra típica, las negras, la maniobra típica de reciclar ese caballo hacia el flanco de rey. ¿Por qué? Porque me gusta citar al gran maestro Julio Grande que él dice un caballo por más bien que esté esa parte me la inventé yo si no puede saltar para adelante no está tan bien entonces está bien pero no está bien entonces lo recicla si el alfil hubiese estado en c5 y no lo hubiese escondido eh, tras d4 habría estado atacado el alfil y el peón y habría que ceder el centro y el peón y el alfil seguiría atacado pero ahora no está eh, atacado el alfil por lo tanto puede capturar y destruir ese centro y ahora tome de lo que tome imagino que el caballo de e, pues tiene un peón aislado, sí. tiene un buen bloqueo, un desarrollo interesante, y me gustan las negras la de las negras. Es una posición que todavía, por supuesto, está entera, ¿no? Sí. Pues le Alcántara Dice: Miren, ya no le hemos puesto lo, el, la tilde a José Martínez como a, a Yelene Martínez, pero todos sabemos quién es. Los Ajá. conocemos de cerca. Un segundo que contesto acá una cosa. Muy cosita. bien, aquí el negro la, las piezas deben dirigirse a los puntos débiles del rival. Casilla débil, la casilla de ¿Por porque es débil porque ningún peón la puede controlar. El alfil viene aquí, el caballo se pone en d5 y f6. El caballo en, en d5 está ideal, ningún peón lo puede atacar y a los caballos les encantan estar en casillas centrales que nadie los puede atacar porque desde allí irradian poder. Yo creo que este Dama de 6, que aparte que es bueno porque conecta las torres, pondrá una torre N8 y querrá, pienso yo, quitar el caballo para cambiar los alfiles y tener una buena posición. Me gusta la posición de, de José. Así que aquí que tal vez tendría que hacer torre 5 y doblarse. Las blancas, en cambio, por el peón aislado, tienen una cierta actividad. Por ejemplo, el caballo, el caballo no va a ninguna parte, en realidad. ¿no? Está bien, no va a ninguna parte. <laughs> match por el campeonato del mundo, Nepo versus Alcántara, dicen y la verdad que esto es para nosotros como un eh, campeonato del mundo eh, para la comunidad hispana, ¿no? Porque tenemos a uno, uno de los nuestros uno jugando los con, con un top del mundo como Ian Pomiachi, que fue eh, retador de, por el título mundial dos veces. De hecho, Carlos nunca te lo pregunté, nunca lo hablamos, pero ¿qué opinas del último match? Y de Nepomiachi contra Ding en general. Y en general, yo creo que fue muy emocionante, en parte debido a la no tan buena calidad para ese nivel. Ya quisiera jugar yo a la mitad del nivel que te mostraron estos jugadores. Pero que hubo mucho deseo de ganar, ¿no? Por ambas partes, ¿no? O sea, no, no es la realidad, no es como cuando Nepo o Kariakin jugaron contra Carlsen lo que querían era neutralizarlo, aburrirlo casi, tratar de luego de, de, de eh, pegar un golpe y luego poner el catenacho, no buscaban el triunfo de entrada. Eh, en cambio, tanto Nepo como Team buscaban ese triunfo. Por lo tanto, es más fácil equivocarse de esa manera. ¿no? Eh, me gustó, me gustó dentro del punto de vista deportivo, dentro del punto de vista de la calidad. Tuvo momentos buenos. Y otros momentos no tan buenos, ¿no? Eso es lo que... Pero me gustó. O sea, por... El resumen es que me gustó ese match con estos puntos que. ¿Y qué te parece a ti? El match. Mm, a mí me gustó. Me dio mucha pena por Nepomiachi, para ser sincera, porque parecía que tenía alguna chance, pero bueno, parecía solamente. Eh, pero sí, fue muy cruel. Pero, eh, pero es verdad lo que vos decís de que para el público, tantas victorias, derrotas y ahí combats que tenían. Eh, era bastante interesante que eso no se veía prácticamente a este nivel. Eh, y la verdad, y no, no sé muy bien cómo va a ser el próximo match. Eh, falta candidatos, obviamente, que va a ser ahora en Toronto. Pero uh -huh. va a ser muy interesante verlo de Inglaterra defendiendo la corona. sí, ¿no? sí, sí. Me da mucha curiosidad eso. Uh -huh. porque... el... Aquí he puesto el tablero de sí. análisis, porque existe la siguiente diciendo, variante. Están Perdón? diciendo que el volumen está medio fuerte. ¿El qué? Ver, que mi volumen de. Te lo bajo un poquito, si está muy fuerte. Te bajo un poquito Entonces, <laughs> después Ñi... solis, ay, solis, Hola, ay, hola, salud. hola. Yo creo Los que, que está estaba... Bueno, ya lo que digan. Mira, aquí bueno. he puesto el tablero de análisis porque existe esta jugada fantástica. Torre por si caballo. Aquí caballo F5 toca dama. ¿Dónde vas sí. con esta dama? Eh, mmm, ponele que voy a D7. D7, hurra, Catán! Y, ¿Y seguís molestando por ahí? Uf. Y no, Dios mío. Y para, y se hacía de 8. de Torre por. Perdón, hizo Caballo F4. de hecho, pasó la partida, ¿eh? Pasó ¿Está? la partida. ¿Ha hecho Torre por? Caballo por. Está pasando. Creo, está pasando, fíjole señores. Qué bombazo de partida. Torre por, caballo por, caballo F5, imagino. No sé si lo has jugado, no lo has jugado. No, jugó alfil C3. Alfil C3, esto sí es juego. Ah, no, 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 miento, miento. Hizo Al por alfil por E6, hizo alfil por E6. Es que estoy viendo desde reojo. Ah, ya, perdón. Sí, si es que estoy Alfil por E6, alfil por E6. Ah, no hizo torre por, pero quiero ver la, la eh, estaba bella esta variante, kf 5 y si dama de 8. Bueno. La, la máquina esa la juega tranquila, torre E1. Quiere hacer un alfil por H6, dama G no, no, no quiere hacer eso. Quiere hacer callo de 5, pasar la dama. parece que tienen una, una compensación brutal por la calidad de menos. Pero eso ya es de otra, es de otra galaxia, ¿no? Por, por ni, ni claro. Nepo, con lo táctico que es, la pudo hacer. No, el por alfil por ahora. Pues aquí estamos, alfil C3, y yo me centralizaría aquí como, ¿eh? Pongo la dama en el centro, propongo a cambio de damas. Y ya no me podrás atacar mucho si cambias, no creo que cambie las blancas. Y también puede hacer caballo F4. Caballo F4. Y ahora hay un peón aislado ahí. Eh, para ser sincera, me encanta la posición que tiene José Martínez. ¿eh? Sí, está negra, sí. pero está en una posición bastante cómoda. No creo que Nepomianchi esté muy contento con lo que sacó de la apertura. Ajá. El peón aislado siempre lo que intenta, digamos, el bando contrario es bloquearlo. Entonces, ese caballo F4 también permite que en algún momento pueda venir el otro muchacho a D5. Eh, bueno, y lo que hace el que tiene el peón aislado es intentar, el peón aislado central, es intentar usar ese peón como un, para un pivot, digamos, para poner piezas adelante y pasar al centro. Pasar a la iniciativa. Entonces, Torre 5 va un poco con esa idea para doblarse. Uh -huh. mm, torre por torre no es una. No, no si es, posible. es posible por motivos tácticos, existe dama de 5. No digo que sea bueno, sino que es posible. Ah, es verdad, peón pura y dama de 5, claro. Uh -huh. Esta puede ser nuestra una de las últimas oportunidades de hacer un multitablero para ver cómo están los demás, para ver cómo está Pragnananda con Chiroff, por ejemplo. Eh, que esa partida no existe, ¿eh? eh sí. la con la Savi pues parece que no sé ni qué fue otra italiana, parece, dice que la está igualado, Nepona así con, con la que estamos viendo, Carson contra Wesley So. Sí. Qué locura es esta, ¿no? Uno, dos. A ver, a ver. A ver. Más alguien, ¿o qué? Le toca le a toca las blancas que pueden hacer torre por caballo. Y no sé qué pasa ahí pero 2 de Firulla. Pues bueno, todavía las partidas están muy parejas, así que volvemos a la partida de, de José. Y aquí es la que tú decías. Me parece que es una interesante. Torre por, peón por. Dama de 5 tobo. Yo pensaba que. La máquina me refuta. Yo pensaba que a dama C2 yo tenía caballo. No, me he fundido, ¿no? Me he fundido, pero para... con ganas, ¿eh? ¿Sí? Con 6 ¿no? El caballo, con razón la máquina me refuta. Eh, Señores jurado, no tomen en cuenta estas declaraciones. <laughs> Aquí no ha pasado nada. Bueno, y para la máquina igual después de Torre1 no le gusta la Uy, posición. Si, si ¿Se puede tomar de caballo? Y si caballo por, pero peón por la misma variante. No, de cinco. Y si movemos el caballo de f6 a dónde va a ir? A d7, cuando me que no h7. No veo cuál es, la, cuál es el problema. Pero esto no pasó. Acá F4, Torre 5, jugó caballo G6. abajo ah, ah, no hizo Torre 1, claro que se puede hacer caballo por no, Torre. Por eso, oh, por eso, ahora puede tomar, ¿no? Puede tomar y dame de 5. Sí, está pensando ahí qué que, que pasa. Está diciendo, a ver, acá... Sí, sí, la hizo, Vamos, José. Vamos, ¿verdad? José, vamos para allá. Catapum para arriba. Calidad de más. Es a cuatro wow. partidas. Se lamenta, Nepo, creo. Vamos a verlo de cerca, a ver cómo Ajá. están esas caras. Se ven las caras, se ven las caras. Pero sí, empieza sí, a mover sí. la cabeza como Mac, como... Como, como Nakamura. Como ¿no? Nakamura, como. No sé. Sí, igual. Tal como. No sé, no sé. Bueno, bueno. la verdad. Es que debe estar dándose cuenta que je, la posición no es, tan, no, no es tan. No es tan generosa como lo esperaba. Eh, sí, caballo de 7 y de qué? Mi... Qué, amenazas, ¿Qué amenazas? ¿No? Show mm. me. Show me the money. Show me the money. Show me money. ¿Tú viste Jerry <laughs> Maguire? No, 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 no lo vi, Ay. pero oh. no lo vi, pero este el Show me the money es un clásico. Un clásico, sí. Sí, y acá, caballo de 7, torre de 1, por ejemplo, tenés todavía dama C6 o dama E6. Bueno, torre 4, ojo, ¿no? porque no, le, no, no quiere nada. Mientras tanto, le cuento al chat que estamos viendo uno de los matches de la División 1, que es de José Martínez, el único representante hispano que tenemos en la División 1. Eh, pero también vamos a ver la partida del de match, digo, de Magnus contra Wesley. Vamos a ir como saltando sí. de allá para allá, digamos. Tiene bueno, cuatro era. partidas. Esta Entonces, con José, la siguiente con Magnus. Sí, una y una, con sí. todo, para que todos sean felices. Sí. Pero acá yo también me quedaría en esta, en esta partida, aunque por ejemplo estemos turnándonos, porque justo acaba de pasar un punto de cambio de la posición, que José se quedó con nada más ni nada menos que calidad de más. Eh, uh -huh con una ventajita, la barrita le dice vamos José, empezando sí. imagínate que empiece con una ventajita jugando de negra contra Nepomiachi. Sí. Ojo. caballo C5 no le gusta tanto la máquina por torre G4 ya está mirando aquí, le quiere hacer un E6 le quiere hacer caballo F5 yo pensaría en caballo E6 que bloqueo el avance del peón para que no libere la furia de este alfil a la vez que defiende el peón de G7 y caballo F5, caballo 6, caballo F5. sacar el rey porque amenazan caballo por HC. Ja, que ahora, compensación, da miedo, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales? ¡Ey, ey, 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 ey! Fugitivo 2024. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿No? ¿Viste el, el mensaje que está eh, highlight, que está acá ah. promocionado en el stream? Señor Matamoros y señora Yelén. Sí, señor. lo único que me ha molestado es lo señor Matamoros, pero el resto bueno, no, no, normal, ¿eh? no, ni vi la pregunta pero sí si no vi el señor <laughs> que... Ya no quieres contestar, después dice señora Yelén ya, y te dice usted, mi... a usted qué le parece ya con usted y señora ya... Ay, qué sé ¿cómo voy a decir señora? Tengo 20 años, ¿cómo vas a decir señora? Cierto, 20, años, 20 en cada vida no, nos, pregunta, <laughs> nos pregunta por qué los indios Prague, Prag eh, y Garicen no jugaron en este torneo un par sí jugaron, otros yo sé que están muy enfocados con el candidato, el candidato. ¿no? Porque y aparte, tenemos... si quieres clasificarte aquí, tienes que empezar a mostrar tus armas. Sí. ¿no? Entonces, sí. igual quieren reservarse. Las máquinas está claramente mejor en las negras. Están centralizadas, tienen material de más. Pero esta concentración de piezas amenazadoras, amenaza un jaque terrorífico aquí, jaque, atacando a la dama porque lo dijo Anand, el valor de defensa de una pieza clavada es inexistente. Este peón no puede capturar porque la torre clava al peón y este jaque es mortal. y sí. la dama... Y ah, igual ese, esos que, trucos mira. los José, esos trucos José los tiene que Lo que sí es verdad que está muy apurado el tiempo gracias al chat ahí que nos está contando eh, de que el tiempo es verdad que tiene 5 minutos contra 40 segundos. Sí, sí. Y ahora amenaza también dama por H6. Sí. Y a, o tal vez incluso un, un caballo por G7 seguido de dama por H6. O un caballo por G7 sí, sí. seguido de un E6 liberando G6. la furia hasta el film. Ay, ay, Oye. Cinco. Qué miedo me da esa Cinco. jugada. ¿eh? La clase de Népo también, o sea, fue como, porque claro, esta, esta es una jugada muy antinatural, pero que la verdad la posición lo pedía porque estábamos viendo todos los trucos pero usualmente si te están atacando tu escudo lo querés mantener sí, eh, firme, intacto, no dejar ningún huequito ni nada, Ajá. pero bueno en este momento dices, que es 5? y bueno vamos a ver eh, qué pasa que me vengan ¿También? a buscar, que me vengan a buscar. Sí. Pero, pero tiene, a pesar de que este rey está mal situado y que puede recuperar la calidad perdida o entregada, no está muy claro, con este jaque, el negro tiene, las negras tienen una buena, una buena control de casillas blancas, ¿no? tiene la columna abierta, tiene casillas blancas un caballo súper centralizado, un mejor alfil que el otro, a cambio de un peor rey. O sea que en realidad todo está muy complejo, pero lo peor para la posición de José son esos 22 segundos que le quedan. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ven. <laughs> Los uruguayos ya te vamos a tratar de señora sin más. <laughs> otro ¿No dice: 20 años de jubilada, ¿eh? ¿No te 20 por un rato. Sí, tengo 20 años, 20 años y todo, como, pero ¿cómo 20? 20 jugando ajedrez, 20. yo no me la dije la de qué 20 años. Bueno, es que bueno. comenzó a aprender a las ajedrez con un año o año y medio algo así. Oye, ves, tiene una buena, bonita silla, ¿eh? sí. te veo, que tú también tienes una ah, silla, ¿no? Tenemos el Secret Lab, pero la mía es edición del 2022. La mía ahí... tiene el, el Championship Tour ahí. Acá esta también, pero esta es la del 2022. Ah, ah bueno, viejita, bueno. ya viejita, viejita. Viejita como la cagó como la dueña. A G5 y su alfiler 2 quería entregar aquí en G5. No es que quería, sí. quiere. Dice: Antes y que me den que me voy. ¿No? Y ahora dame jaque si quieres, dame jaque si puede Ven, sí. Vení con tu tata. Sí. Solo 22 segundos para MPP. Y Nepo, pensando acá, bueno. estoy viendo, ¿cómo podría intentar querer pasar las piezas Nepo? La dama, lo bueno es que esa dama, no sé si se puede meter de alguna manera, la dama blanca, digo, no puede llegar a la acción tan rápido no, ahora mismo. No, afortunadamente. Sacri sacrificios en G5 ahora mismo, por ejemplo, no sé, caballo por G5 o alfil por G5, sí, esto funciona, ¿no? Caballo por, peón por, alfil por... Bueno, si toma todo y se mete la dama, me daría un poco de miedo vamos para saberlo. Vamos a ver lo que para eso tenemos esto. Dices tú, alfil por o caballo por? Eh, bueno, vamos con alfil. Alfil, sí, sí. Peón alfil por, por, caballo por. Existe el golpe dama de dos que toca. Ah, y Neutraliza todo. Bueno, bueno vamos. Me gusta, me a SH4, sirve. A H4. A ese h 12 segundos. Caballo de cuatro y acaba a ser apuro de tiempo. Vamos a verlo de que ese <laughs> apuro de tiempo. Sí. Vamos, José, vamos, José. Dale, dale que la sangre hispana. Bueno, iba a decir una grosería, pero tiene aguante, vamos, caballo porque vino, caballo de dos, toca la dama. ¿Y que la se... no lo que super ganado? Todavía Yo estaría aquí muerto de miedo con todas estas piezas que están aquí con un jaque posible, con un sacrificio, yo qué sé. Pero lo tiene todo fríamente controlado. José, eh. jaque, ¿por qué piensas? Si solo tienes una, ah, puede ser dama por caballo. ¿Y por qué no vale dama por caballo? Si sí, dama no, por caballo eso Bueno, no la hizo. Reyes 7, seguramente algo había. ¿Qué? Nepo no sé se ríe con una cara que me da miedo. Me ay, da ay, ay. <laughs> miedo. Sonríe, mira por un lado, pena para el otro. O se fije, 5, estaba me da, me da un jaque. A correr, a esconderse, amigos. No tiene nada, Nepo. Corre. No tiene nada. Va a perder. Va a ganar José Martínez cantar si, si logra pasar los 11 segundos. ¿Más cuántos segundos? Más 10 segundos se queda, bueno, ahora si se come la calidad de N8 se quedaría con una, una pieza de más, entera. Enterita, enterita. Crunch, crunch. Vamos ahí. Y aparte, sí. lo bueno es que José es una bala. Es una bala. Sí. La verdad que con otra persona 14 segundos me daría miedo. Pero José, justamente una de las personas con más eh, experiencia en el ajedrez online. Esto. Oh, le quiero dar mate. Jaque, mate. Ahora, me, ahora es mi turno, dice José. Ahora Ajá. da más una, ahora te defendés vos. Sí, ahora le toca, oh. me toca a mí. Tú, tú sí, muy sacrificada, mira, yo ya me enroqué largo. ¿Tú crees que está enrocado corto? Dice el Éxodo, ¿no? El Éxodo. Sí. Torre 4 mate en nueve, mate 9 dice la máquina, jaque, 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 que estar. yo ya jaque. Vamos, te como con jaque. Extraordinario, goles fantástico. No, Vamos ahí, dama por peón, jaque El F2, cómetelo Guau wow. Va a ganar, va a ganar, va a ganar Se ríe Mate 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 con tomate bueno, Diría eh, Bueno, caballos de cuatro, sí, hermoso eh. Esa, esa caminata que hizo A la luna el rey, la verdad Muy atrevida pero... ¿Y quién quería ver a Magnus? ¿Quién quería ver a Magnus si aquí hay mate contra el También retador, sí doble retador imagino, del campeonato por... del mundo? Anda ya. Sí, no lo puedo creer. José Martínez, un punto arriba, comencemos el match, con dos puntos y medio gana el match, ¿eh? pero comienza ganando de negras contra Yamel Pomiachi, lo cual hace eh, un comienzo, ¿eh? La verdad. Empezamos con alegría, Mira, pena ahí un vinito, una, una agüita, y empezamos festejando ya. Bueno, ¿qué es. esta partida? Esta, igual es la de Aliresa contra Fedosef. A ver. Ah, que he puesto. Esa es ¿Veo los la de. Ahí? Fedosef y eh, sí. Sí, y la, del, la de los señores. A ver, pasó unas tablas. Fue nada más lo de Magnus contra Wesley. Eh, unas tablas tranquilos Tablas de buenos amigos Y tenemos los otros dos machos Todavía vivos ya Bien, ahí se está aquí, Vamos a ver qué pasa esta partida, ¿no? Sí ¿Digo? De hecho, ¿qué está pasando? Eh... Uf, he hecho cosa. Me hice, las, las cámaras están Ahí están, sí. sí bien. Hice, lo hice fatal, pero ya está hecho Sí Ay, qué alegría, comenzando así, ganando, la verdad que. Oh, y mira, no. mira, mira el chat, mira el chat cómo se vuelve loco. Vamos, vamos, Voy, a, voy, a, voy a, a marcar al voleo. Al voleo al, al, al al voy a marcar ahí y va a quedar algo bueno. Champion, al boleo sin ver, Marco. ¿eh? Vamos, ahí donde caiga. Vamos, aguantando. Aguantando. Ni, sin ver, eh. Mira, miró por allá y mi Marco. la de Magno! decía uno. <risa> 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 Pero Magno no es su tabla. Bueno, y acá qué está pasando. Hay. Eh, motel, mate en el tablero, dice Monstruo Total José Martín. Sí, no, increíble. Eso ya no es ajedrez, es arte. Sí. Dándole jaque más de mi chiste, de calidad, ¿eh? Esto. Bueno, sí, ¿qué cuadro hizo José? Después sí, la verdad esa posición es para, para imprimirla y hacerte un cuadro. Totalmente, totalmente. Acá hay un peón de más, pero eh, supongo que, claro, si. ¡Apa! ¿Qué pasó acá? Oh. La máquina empieza Ha hecho alguna, una locura, hecho aquí. ¿Qué? Ah no no, yo creo que estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Ah, porque el caballo igual no está llegando tan fácil, ¿no? Antes estaba llegando a la coronación, o sea, lo, lo ideal sería acá que en algún momento si es que ese peón tiene muchas chances reales eh, Oye, para que, que hecho. Las Mira, cámaras. Me estoy fundiendo. Mira, no es porque está con una cara de que, que no, no sé Voy qué. A aquí porque me estoy fundiendo con las cámaras, ya, de la emoción, ya no puedo ¿Tú? ni pensar. Y, y Firucia está bueno, a punto de ganarle a f 2 ¿eh? Sí, te estaba diciendo que, claro, la única chance que tenía acá las blancas era entregando el caballo por el peón y pasando ese final. O sea, parecía ahí bastante, digamos, como eh, tablífero. Eh, pero, claro, en un momento ese caballo quedó muy pasivo, lo dominó muy bien las negras. Y ahora, claro, si jaque, se tapa de alfil nomás en F2 y listo, ¿no? Y si esta, claro, torre B, bueno, tapa de alfil, lo que estábamos diciendo, corona en la próxima y ya está. Se acabó, se acabó lo que se daba. Encima acá se puede comer el caballo. Muy bien, la verdad que Alireza volviendo a mostrar su magia. Uh -huh. Entonces tenemos el único, los únicos que han ganado son con negras. Eh. Las, las negras son las nuevas blancas. Sí, eh, Firulla y Martínez Alcántara. Sí. El fantastico. pueblo el, el pueblo pide ver la partida de nuevo un poco las últimas jugadas de José Martínez. Y Vox Populi, Vox Day. Lo que no sí. quiero es que, que después se me Tú, tú si puedes tener un ojo a las partidas que están en vivo, no va a ser que empiece la de Nepo y la hemos liado. Dale, dale, yo voy a ir, lo voy a dejar ahí. Pero vamos otro. a ver, ya no sé si verlo a, a Carson en la, en la siguiente o verlo a... Vamos a hacer un... Vamos a ver a Carson, Nepo. Carson, perdón. Vamos Carson, a Sí, vamos a sí, mezclando bien. para que vean un poco a Magnus también. Las últimas jugadas. Cuando... Por aquí parece que le estaban dando con todo, H4... Mete el caballo en D4. aquí porque mete el caballo en D4? ¿Qué, qué, el caballo en D4? ¿Qué, qué amenaza? Bueno, amenaza que por caballo y el alfil que hay en el aire. Ah, que está jugando contra este alfil que Torre y Dama lo están mirando, ¿no? Entonces, claro. ahí se dice: me lanzo a la piscina de perdidos al río. from lost to the river. Así es en inglés, from lost to the river. Entonces, caballo propeón, caballo de dos intermedios. Este caballo fue importante porque luego vino a apoyar a la dama para dar a Hacker en G1, H1, H1, etc. ¿eh? Sí, también descoordina a la dama de las blancas, ¿no? Porque ¿Y qué pasa imagino. si capturaba el caballo? Mira lo que le pasaba. al fil Por, Rey E7, dama G5. Claro. Y con serios problemas ¿Con seis? intestinales. Caballo P6 iba a doler. Entonces, pero si haces Rey E6 para evitar caballo P6. Si rey e 6 caballo G7, Rey D7, caballo por torre, amenaza un jaque, así que comer. Luego puede venir un hacke. Por ejemplo, si toma de torre. Jaque. Esto era complicadísimo. No sé cómo hizo para verlo esto Martínez Alcántara. Y el caballo ah, queda atrapado sí. al final de la variante. Qué genio los dos. El uno por verlo y el otro por evitarlo. Sí. Igual bueno, José vio de que había complicaciones en un momento, Ese más G5 y ya está. Y ojo, ¿Qué? que esto lo hizo con Rey 7, lo hizo con 8, o sea, de 14 segundos, lo calculó todo o lo intuyó todo en 6 segundos. 6 segundos. Fantástico. Entonces Increíble. ya está atacado el alfil. Está atacado el caballo todavía. Está que quiere huir. Entonces ya de perdidos al río, jaque, dame, y yo, dame. Dio un jaque, se enrocó largo y ya está, tiene pieza más y arranca otra partida, la de Magnus Carlsen, la que vamos a ver ahora justamente. Y si no me equivoco, va a aparecer aquí. Crucen los dedos, amigos. ¡Tatán! Arrancó el par No está esbolizó. Está, son... está corriendo su tiempo. Y no se entere nada, porque está ahí, si ¿Sí lo ves que está ahí, apareció la... el chaquetón. Hermano, ¿no? está... Sí, 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 vino y se va. Ah, porque la cámara de atrás no estaba funcionando. Ah, Ahí esta, me... D4. Vamos a ver más esta, ¿eh? Dale, me gusta. Si sí, le ponemos un poco de atención. Aparte, las negras están teniendo la tendencia, las únicas dos partidas que ganaron en la ronda 1, en la primera partida del match, de todos los matches, fueron de piezas negras. Así que ah. ahora más negras le, le tengo fe. Bien, ¿qué vendrá acá? Caballo C3 y una India de Rey. Eh, una Grunfeld. O eh, India de Rey, ¿qué será? India de Rey va a ser, Mira, en honor a ti, que tú eres una, una dama de la India de Rey, no una iba a ser un caballero, pero no, una señora de la India de Rey. Bueno, <laughs> Vamos a ver, el 4 de C, me gusta, gracias Magnus. Manteniendo viva la India de Rey, que la critican un montón a la India de Rey, ¿eh? Rattravo creo que la, la reivindicó bastante, pero la critican mucho que, como, la, como el dragón también, que tiene líneas que quedan medio apretadas, medio raras, digamos. Las negras, ¿cuál es tu opinión, Carlos, sobre eso? Yo creo que a nivel 2600 para abajo, la India de Rey es tan buena como cualquiera, ¿no? Tan buena como cualquiera. Y diría que de 2400 para abajo, mientras menos Elo, más, eh, más, mejor hace, más potente. Pero, para ¿y de 2600 para arriba, qué te parece? De 2700 para arriba ya, ya es jugarse Dudo. la vida. Ya es jugársela. Pero te recuerdo que tenemos a 2, 2.700 para arriba acá. ¿eh? Y sí, está... pero esto, esto es, es unas rapidillas. A veces la juega Carlsen, pero a veces juega Carlsen algunas aperturas no de tanta calidad, pero para jugar a ganar. No No, no es que sea claro. mala, sino que no es, es jugársela un poco a alto sí. nivel, a jugársela un poco. ¿eh? Firusha la juega típicamente, grandísimos jugadores, con excepción de Kaspar, bueno, Kasparov y Fischer de otra época y aparte de otra categoría, no vamos a hablar de los dioses, juegan lo que le da la gana. Y te ganan igual, ¿no? O sea, que, que Fischer y Kasparov pueden jugar lo que quieren y también habrían tenido grandes resultados, ¿no? Pero, en mi opinión, a ¿eh? um, alto nivel, Ranjavo mismo dejó de jugarla. Un poco. El mismo Kasparov dejó de jugarla cuando Kramnik le empezó a ganar. Por, por Kramnik dejó de jugar la India Rey. ¿eh? Eh, Nakamura ya no la juega. O sea, la puede jugar, pero en partidas de torneo importantes no la juega. ¿Quién la sí. juega? A nivel alto, muy alto, en la superélite de la India Rey. Judith Polgar dejó de jugarla también en su momento. ¿no? Pero como eso no es un problema para mí, que no, no, bueno, quisiera que fuera un problema para mí y llegar a los 2700, para que sea un problema, pero no va a pasar. Así que aquí está. Pues esta línea FIGE 4 la jugó Fabiano Caruana contra, no me acuerdo quién, tal vez. Bueno, Fabiano Caruana, no, contra. El ojo que trata de recordar. Voy creo. Pero bueno. Interesante. Porque normalmente se hace con el peón en, en E7 sin enrocarse el blanco. Pero aquí esta posición pone presión sobre D4. Yeah. Y Huelí solo lo los cogido contra, contra pie. No lo no sabe. ¿no? Es, ¿qué, ¿Qué pretende Magnus aquí? Sí. Usualmente yo esa línea a veces la jugaba, pero cuando todavía no enrocaba, entonces hay una línea de caballos G1 sí. para evitar capturen en F3 y retomar en E2 con caballo. Todo ¿Eh? esto paréntesis, ya empezó la partida de José contra sí. Nepo, falta que la pasemos yo solamente voy a comentar que ahí es una Petrov, hasta ahora todo muy tranquilo si pasa, si veo alguna acción ahí eh, que requiera nuestra atención avisaré, pero por ahora todo muy tranquilo, tranqui 120 diríamos la Argentina muy tranquilo. Ah, bien, aquí. No, está, no está aquí Martínez Alcántara bueno, ok. Podemos volver cuando pase algo, parece, pero la, estamos viendo, está en el centro arriba. Una sí. línea muy posicional, tranquila, ¿no? No ha querido tampoco jugársela con las blancas José. Y bueno, lo que será, será. Aquí, este no, este está al revés, aquí. Eh, algo estaba contándote yo de... Ah, esa línea que tú dices que te aflige cuatro, ahora lo puedo contar porque ha muchos años. Para... La preparé cuando jugué en Montevideo justamente. Mis amigos, como te veo yo, creo que, que es un país independiente, totalmente no lo otras malas personas. Eh, me va a esa, me va a la llevar para siempre, ¿eh? Pues la preparé con él antes de jugar ese torneo. Guarda, guarda que el tablero quedó o, cortado. Ah, ya. Gracias. Eh, y un análisis que hice con el Divis, se la coloqué casi toda a, a Lenderman. A Lenderman. Eso es horrible, Carlos. no sé qué quisiste decir, pero perdón, perdón, Vamos, sí. Igual dije una expresión que en otras partes... <laughs> sí, en Argentina no nada, no, 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 no pasa nada, perdón, perdón. Dejémoslo ahí no. mejor, no no bien no sí, sí. el vídeo, por favor, mira, está el puesto no, no, rojo. Bueno, perdón, lo cierto va. es que... y, y gané, ¿no? Te en línea, sí. Las últimas y tres que... jugadas de la, del, 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 del remate fue mío, pero el remate ya me habían dejado una posición muy buena, ¿no? Y le dije unos años más tarde al Divi, ¿quieres que te muestre mi partida con Lenderman? Eh, eh, un año más tarde que fue la partida. No, esa partida la había hace cinco años. Es que el, el análisis era suyo antiguo, ¿no? O sea, la partida no la tengo que mostrar pues él, él me la mostró, de hecho. Claro. dos juntos y él me mostró eso. Aquí será algo raro. Muy bien, pues aquí tenemos. ¿Qué pasó en esta India Rey tras esta innecesaria intermezzo de, de ideas? Al de cuatro hizo al fin de tres reforzando la casilla de cuatro y el, mm. el, el avance de estos peones... C4 y E4 que toman el centro, pero debilitan las casillas de los costados, es decir, las casillas negras. Eso justifica cambiar un caballo que domina las casillas negras por un alfil que no controla las casillas negras sino las blancas. Y sigue intentando de buscar el control de las negras. El caballo está en blanca, controla negra. Eh, atacando el alfil. El caballo está en blanca, controla negra. Y libera la acción del alfil. Quiere hacer un juego de casillas negras en la que me sorprende, por mi ignorancia, por supuesto, es este alfil por caballo que muy pocos... Haríamos. Tú entregarías ese filtro tan alegremente de tu, de tu enroque. Mm, no realmente. Hay algunas líneas que en, en una India cuando haces F5 directa, ¿no? Sí. No sé si vos sabes esa, esa línea que no me acuerdo muy bien de dónde viene. Pero sí. Eh, F5 dama por. No, pero acá igual. Y... Eh, sí. Acá, claro, en esta, acá en la línea para nada tiene que ver con eso que estoy pensando yo de F5, porque se abre la panza y acá <laughs> no, no cuenta ni cuenta, digamos, se hace F5. Eh, ¿Y cuál es la idea? Porque se quedó con pareja de caballos. Esto sería muy criticado eh, por muchos maestros, ¿no? De que entregó la parejita de arfiles, se quedó con la pareja de caballos en una posición relativamente abierta por ahora. Uh -huh. eh, pero claro, no hace más cárcel y de repente me empiezo a plantear eh, el ajedrez mismo, ¿no? Sí. Pero me empiezo a que claro, tal vez en esta posición bueno, que se da la ya se, dio, ya se dio la pareja de alfiles con alfil por F3 la pareja de sí. caballos lucha mejor contra la pareja de alfiles que un caballo y un alfil, lo curioso es que tú has entregado el alfil que protege tu enroque eso es lo que a la mucha gente no se le ocurriría entregar este alfil que te pueden dar mate claro que si se cambian las damas, pues ya mate no te van a dar y creo que lo que es una cosa muy concreta. Vemos a ver las piezas aquí mismo. Si la dama viene a D2, que parece lógico, yo iba a decir cabeza 5, mm. la máquina me dice otra, pero yo digo cabeza 5 porque así soy yo. Ataco al peón. Aquí parece que tengo una jugada muy buena que no lo voy a decir. Alguien diría: Bueno, hay que defender el peón. ¿Cómo lo defiendo? Alfil G5 atacando a dama. Tomo las casillas negras, me liso, Ataco, ataco, ataco. El caballo puede venir a D5, si cambias mete un caballo en el ojo en D4, ¿no? de repente hay mucha actividad por parte de las negras a cambio de la pareja de alfil. Las parte de esta dama, ¿dónde va? No? También estoy metiéndome en D3, o con el caballo en D3, o con el caballo en B4, depende si va a C2, ¿no? o sea que hay, hay sus cositas, ¿no? es una cosa, un ajedrez concreto, por así decirlo. Dicho lo cual, con toda exactitud, me, me chiva la máquina, eh, que a dama F6, dama D2, cabe C5 y una jugada muy buena que es B4 concreta muy buena que es interesante tampoco toma el sacrificio posicional y lo que sé yo que sé no en todo caso sí. no jugó esto hizo alfil 2 captura captura y presiona al peón de de e 4 se amenaza o pretende caballo a 4, porque si el alfil se mueve pierde el peón de b 2 con lo cual le quito la pareja de alfiles y tiene que ser algo al respecto muy interesante esta idea de Magnus igual déjame anotarla ¿eh? la, la, no, no vale. compartir mis secretos con Magnus que después <laughs> lo juega en el cct <laughs> Ya, claro. una nota no tú sabes. Después, sí, sí, sí. bueno curiosamente voy a decir que la partida de José Martínez contra Nepomiachi hay cuatro caballos se cambiaron las damas, se cambiaron los alfiles y solo hay caballos y torres eh, me da gracia digo porque acá Mando está maniobrando con sus dos caballitos y en la otra también tenemos ahí cuatro caballitos no parece que todavía sea gran, no hay grandes cambios, está bastante igualada la partida ahí tenemos eh, el centro Sí, en el centro ahí cambiaron un par de caballos y están por pasar un final. Eh, Martínez haciendo lo que la abuelita nos enseñó de poner la torre en, el, en la columna abierta, no permitir que las negras activen tanto ahí. Nepo hace caballo de 7, supongo que va a querer intentar hacer después un C5, C5 sí. Tiene un algo, Nepo, está igualado objetivamente, pero puede maniobrar el caballo para 6, tiene para fastidiar, no está mejor objetivamente, pero tiene para fastidiar así que, sí. bueno, no lo sé. Aquí tenemos, seguimos con Wesley So, con Magnus Carlos, contra amenaza Caballo A4, ha hecho B4 atacando al caballo el caballo viene a cuatro 4 atacándolo al fin y al fin tiene que defender al, pienso yo, al peón de B2. Tal vez este caballo que está muy lejos se quiere meter y se metió en el campo sí, enemigo igual. tocando en C4. Tocando en C4 y tal vez molestando después por D3, D4, si sí, se meten los dos ahí. Sí. puede venir dos B5, ¿no? Si torre C1. Si torre S1, ¿no? Sí. Caballo de C a E5 tocando C4, tocando el alfil F3. Sí. O no caballo de 3 tocando torre, tocando peón. Todo, todo, sí. Molestando. Sí, tiene F3, su torre, iniciativa F3. interesante esta línea, ¿eh? Sí. Yo desde ahora te digo que después de lo que acabo de ver de Magnus, hago alfil por C3 en toda mi India de Rey, ¿eh? Y así, así... <laughs> así voy a perder así va a ser como va a ser el fin de mi día con la India de Rey caballo de tres la verdad es que lo bueno de la India de Rey a nivel más bajo sobre todo y también por lo que veo a nivel a ciertos niveles a nivel rápido de, de alto nivel es que como en la élite no se juega tanto hoy en día con negras los grandes jugadores no han terminado de mostrar el camino que hay que seguir a los jugadores de más bajo nivel entonces ya tienen que empezar a jugar o con sus cabecitas o sí. no está tan explorado por lo tanto pues hay, hay cierto campo para la, para la creatividad. Cabo de tres, toca torre, toca peón. Si torre ve uno, si quiere defender, te mete en caballo de cuatro. Y también hacen un caballo de dos que te comen la torre. Sí. ¿Y a dónde va esa torre entonces? Y también te quieren romper los dientes. Y si se mueve el filme como un peón. No, y, y si la torre mueve a cualquier otro lugar, caballo por B4 está viniendo. No lo sé si en verdad caballo por B4 es una. Sí. Porque hay un torre B1 por aquí y se te meten en B7, ¿no? Pero el humo lo quise vender igual, de todas maneras, yo. No estoy seguro. Pero si B1, torre de 1 caballo D4 sí. y el alfil no tiene dónde ir. Con lo cual le quito la pareja de alfiles y le doblo los peones. Oye, ese jugada lo hice yo, ¿eh? Ah. el famoso mouse slip del comentarista y ahora ¿Y ahora que sí sí, a comer sí. este peón porque no no hay al o sea caballo por peón give me your paws baby sí. pago por ver no igual es verdad que si Magno si sí, si si se entretiene mucho por el franco de dama qué pasa si eh, otra señora ahí no <laughs> se lo he pegado ya. yo con, su, con la maldad que me caracteriza <laughs> este Ya cuando me dicen señora Ya sabéis que todo, todo es un camino Camino de vuelta No, estaba por decir que, claro Igual si se entretiene mucho por estos lados eh, por el, Con los caballos magnus No sé si las blancas se pueden activar Esto, con A3, por ejemplo Caballo de 4 muy buena jugada uh... Y luego el caballo puede por C2 tocando torre Ajá. Este cambiar en F3 Venir a D4 Aquí. Por Dios. No, es que Magno es muy duro, eh. Magno es muy duro. Estamos diciendo ¿no? en el chat. ¿Qué es el gato que tiene en la cabeza Magno? Pero mira con gato y todo. <laughs> Le está <laughs> chivando las jugadas el gato ahí. Miau. f F3! Le está tirando todas las jugadas. Pero con gato y todo, mira, mira jugadas que te mete. Yo no sé cómo la gente todavía a veces dice como, bueno, no es el mejor de la historia. No es mejor. Para mí Magnus es muy, muy, muy superior, ¿no? Y eso que, bueno, en fin. Torre B2, si Yo creo que... Sí, ah, vale. ya si te, te... Has venido demasiado peinado. Si te despeinas un poco así, igual te sube el elo a... Te juegas el play y te clasifica A ver, ¿no? ese es mi problema. Tal vez siempre fue el peinado. El peinado no es que fue el peinado pieza, el mío, no el mío. Claro, sí, sí. Eh, para entonces caballo C2 acá, por ejemplo. La he hecho, toca la torre. torre y le da tiempo a hacer un B6. De hecho, primero yo haría caballo por alfil, caballo ¿Qué? D4, que toca el peón de F3, y luego B6. Sí. Oye, está jugando muy cumpla, bien. Te Magnus, estás haciendo las jugadas que yo recomiendo. Ah, torre por B7, claro. Wesley dijo es hora de que yo también me active, ¿no? No permitirle que se solidifique ahí. 3. Eh, claro, y ahora. Mira, la mejor podría ser caballo H4 Jaque, no porque sea objetivamente mejor, que tal vez lo sea, sino porque se si viene la pura de tiempo. Y sabemos que cuando menos tiempo queda el caballo gana en valor. ¿no? Vale 3 sí. puntos al comienzo, pero con 10 segundos vale como 5. Caballo H4 y el peón de D4, quien lo patrocina, ¿no? Bueno, nos van a coger en 7 igual, eh, pero caballo H4, torre por E4 se puede. ¿Te acuerdas de este amigo común que tenemos? Que es súper amigo nuestro, Cristian. Aquí ¿Sí? te lo voy a reponer. Magnífico, joven, oh. ayer, vamos, muy eh, bien. El, el amigo de, de, de la infancia. <laughs> sí, sí, sí. Cristian acá, que es mi, eh, mi papá. Mi papá está aquí. <laughs> no, gracias, Cristian. Este es un usuario que merece el... Eh. el <laughs> no, eh. igual... Producción, mitad, una subversión diamante, por favor, para Cristian. Sí, sí, está gracias. bien. De, de, de hecho, yo la había escrito antes, le dije, Cristian, ponete, ponete la 10, podés creer ahí la joven, la joven? Oye, muy <laughs> bueno este mantener el caballo, no por lo que yo dije, que también, sino que este caballo en F5, esta es una debilidad que tiene para siempre. Ya lo defiende, este caballo no lo puede echar nadie de allí, ¿no? Claro. Y está listo para dar esa la patada voladora al rey y una torre en cualquier momento. ¿Qué dice la moderadora? Ah. Ojo. Tiene razón, Marga. Y ya eso que le hemos puesto la bandera peruana. Ayer porque le pusimos... Per... No, le pusimos no. Él se puso... Uno puede poner la bandera que quiera en, en, en la zona de juego, ¿no? Y José tenía ayer la bandera mexicana, ¿no? Hoy he conseguido que se, se ponga a forzar la bandera peruana porque es por la... La FIDE es la bandera peruana, ¿no? Y ahora reclaman que ¿por qué tiene la peruana? Antes ¿por qué tenía la mexicana? Aquí no, le voy a poner las dos. Ya, todos felices. <laughs> pero igual, no lo sé, en el chat tiraron. Yo, yo confío mucho en el chat. Igual a veces soy muy ingenua, tal vez. Pero me decían de que, que había anunciado que se iba a cambiar de federación. Se iba a retirar, había anunciado. Sí, también. Pero lo de la federación que se había a cambiar y que por eso es que empezó a usar la, la mexicana. Ah, pero, puede, entonces, ser, puede ser. Tal puede vez me echaron. faltaría más. Sí. Faltaría más. Aquí mirando si no dicen algo de, en, interno, no, no dicen nada. Pues aquí estamos. ¿Y qué pasa en la partida de, de José? Antes de que esta partida esta partida empiece a tomar ya un color magnusiano. En la de José te cuento que eh, después de un par de cambios, lo que vos estabas diciendo, los miedos que teníamos de que Nepo estaba sí. un poco más activo se están haciendo realidad, pero todavía es jugable. ¿eh? Todavía es jugable, ¿Tien? pero yo había denunciado crónica de una. Que sí. tenía la tendencia, que estaba igualado, pero, pero el negro estaba más igual. Sí. Pues sigamos viendo entonces a Magnus, así no nos remargamos si algo pasa malo. Mate no va a dar aquí. Así que, esta vez te confundes, uh -huh. Carlos, acá. Eh, aquí tenemos a Wesley y... Magnus que tiene, oye, oh, se le igualado la, la posición. ¿Qué pasó? Lo vemos a... a un rato a... Nos descuidamos dos segundos y... Bueno, aquí ver... está todo bien. Torre B2. Sí. Aquí. Viene para acá. Cambió torres que no le gustó la máquina. H5 que no es ningún nairi ni nada porque si te dan un o jaque sea, sigue siendo mate en H8. Fija el peón blanco en, en, en casilla negra donde lo puede atacar al alfil. Ahora sí tiene cómo escapar este rey por G6 y si hace falta. Y aquí estamos. La máquina dice igualdad, pero... pero... Eso Hay un movimiento más, ¿no? Yo, yo en mi ignorancia, sí. que es atrevida, pues. Sí. Ah, nada y que el... si hace torre B3, la hacen perpetuo. Jaque, 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 jaque. Claro. Perpetuo un móvil. Eh. Claro, y... la torre está anclada a defender ese jaque, ¿no? Sí, y al peón de A5. Y al peón de A5, ahora, si tiene que hacer torre A8, es muy triste, pero si no hace torre A8, ¿qué puede hacer, no? Bueno, el flip por A5 por sí mismo no es tan grave si no fuese porque tiene perpetuo, porque tiene torre A8 luego y después captura el peón. Claro que vuelve a C3 y te hacen las mismas tablas, ¿no? ¿Y, y qué tal si haces ahora caballo H4, ponele? Me gusta. Toco peón. Toco. Bueno, te hacen H4 y... Pero... Ah, es verdad. Qué mala suerte, porque claro... No, pero ¿no hay torre B3? Sigue siendo el mismo perpetuo, ¿no? No, porque te vas por F5. Por F5 ¿no? Es verdad. No solo que es verdad, sino que también es cierto. Caballo H4, F4. Igual hay un F por G5, tal vez. Pero ha o sea, cab el caballo y la clavada es. Defi. Así que tú es Sí, ya cubro, cubro el jaque en H8. Ha hecho con H4. Uh -huh. Gran uh -huh. jugada. Gran jugada porque le dijo a Yelén. Caballo H4, vemos claro. una gran partida. Vamos a Vamos Magnus, Magnus. Magnus Len, le vamos a decir. Magnus Len. Está pensando, pero F4, entonces no. Y si... Toca el peón, eh. Cuidado, eh. C5 es buena, admiración y espanto. Pues, si toca por peón, torre por, ataca peón, ataca otro peón. ¿Y qué va a hacer si no? Si no, va a vender un peón del ojo y cuidado, eh. Pero que vez torre por, caballo por F3, defendiendo G5. Sí, no sé y, qué pasa. Y, y eso. Ah, bueno, hace rey G3 para defender primero F3. Ah, qué astuto. La, pero ahora la... torre... No. es Jaqueline Jaqueline jaqueline, jaqueline. <laughs> espera anunciando cada martes que deja las 3 me recuerda a Yelén cada domingo diciendo que va a dejar los bullets sí. pues es no, mucho más no, difícil la... que Yelén deje los bullets sí estoy en etapa de, de recuperación de abstinencia igual uno o dos tres bullecitos me, me doy al día pero eh, nada más digamos. antes era peor ¿eh? Pero sí, es por dejarlo. Y aquí sí, empiezan a, a sí, llamarnos, ¿eh? Sí, ¿no? sí. Porque un peón va a perder. Cuando coma este, te van a comer el de aquí. Sí. Y ah, este peón no, es pericoloso. Sí. Sí, aparte ya no tiene peón de más ni nada. Ese caballo H4 es muy dudoso, mans <laughs> ¿A quién se le puede ocurrir esa jugada? No, ese o para el H4, chiquito, por favor. Par, para, para, <laughs> No, Pues... Igual a... Está todavía? No sé si puede sufrir el peón de F3. No, para nada. Pues torre de no 2, ataca. Supongo que torre de 5, imagino. Torre de 5, tal vez todavía hay caballo. Pero... No. Ahí, ahí. bueno, pero igual. No, este. Que... Bueno, yo creo que van a hacer repetir, va a estar queriendo repetir. Vamos a verlos de cerca, cómo tienen esas caras. Vamos a ver cerca ese. ese repetir. Ese... Mm -hmm. Wesley se le fue la camarita. Uy, está de largo, ¿qué pasó aquí? Y soy <laughs> Welly quiere llamar la atención, por favor, Wally. Vale. Te pido, por favor, que te me vayas para atrás. Ya está, solucionado. <laughs> torre. Willy, por a. favor, a. no te excedas, ¿eh? no, no tapes el flanco de dama porque lo quieres engañar a ver si es que. Claro, si es que le coronas sí, el peón de A. Eh, sí, bueno, acá también, ¿no? hicimos si a la torre, caballo por F3, Tuki, pero ahora. Tuki, Tuki, Tuki. Y ahí puede ser torre. Si quiere, Ah, no, torre 2, no, porque me voy a hacer por torre. detalle. Te puedo ganar, ¿eh? Porque cae por el fill sería para hacer tablas porque está atacado el peón de A4. Pero sí. nada de tablas, no quiero tablas. Show me, show me the money. Ay, ay, ay. Ay, es ay, ay. 13 segundos. Estás... Este Tengo una buena noticia tablas. que parece que Martínez está todavía aguantando. Uf, bueno, no más o menos. tablas, Magnus, es un. Rato, no, dicen en no. Colombia. Muy bien, hasta el final. Las... El rey. Ojo que si pasa el rey, le voy a ganar. Igual le da mate. eh. Sí, igual sí. le da mate. Va rumbo al mate. Va el rey en persona wow. a justiciar a, La... a. Claro. El rey mismo. A ver, venía. Conchita estás. Para si es rey, torre, caballo de tres, eh... Ah, igual todavía no es mate porque te vas a escapar por H2. Ah, y esa juega a torre 4. Ah, quiere coronarle. Este, este Magnus es un. No voy, a decir. Ya, voy es, es un go, segundos. pero en otra en Uy. español. ¿Negras ganan? ¿Por tiempo o qué? Pero ¿Por tiempo? Oh, ¿Qué pasó aquí? Mira, otra vez se fue... Ay, de fuego. Vamos a ponerlo bien a Magnus. Qué. oye, no me dejaste arreglarte, Magnus? No, no. Bueno, podemos ir tanto la partida de José Martínez, que está en el de tiempo, 7 segundos para José Martínez contra 2.47 para Nepo. Y la computadora dice que es una igualdad total. Hay dos peores de más que no lo sé, no lo sé qué estaría pasando. Pero claro, está dando ese jaque y a ver cómo va a ser para. Ah, tiene un caballo de tres, si rey es 5 cinco, caballo de tres y se va a comer en C5. Y si no, no eh... se lo ve feliz, pero a mí la computadora no, no, no está tan feliz de lo que está pasando para sí, ti. No sé qué le pasa a la computadora, es muy, muy... Bueno, este peón está capturado. Sí, si rey es 5, caballo de tres y nos comemos en C5, ¿no? En C5, exacto. 7 segundos, otro 2, 13. Tiene que volverse para atrás. Lo que ya queda el rey cortadísimo, medio feo. Sospecho pero que. Si va de 7, te das en un torre 6, jaque, te come el caballo. Sí, entonces te tenés que ir a D7, porque si no, caballo es 6 y doblete, ¿no? Ah, Ajá. pero caballo es igual. Toca la torre y se come C5. Caballo es 6. O sea, rey D7, caballo es 6. ¿Qué ah, hace? toca torre y peón en C5, y luego el peón de A4, y cuando acá jaque. Y caballos... Jaque, usted que yo a jaque. Vamos, y cuando capturen C5, capturarán a 4 y defenderá Usa, man. C3. Vamos man, a verlo. Manja, ya, manja, ya. cómete el otro también, Dale, dale, dale. Tú puedes. Vamos, José. Ah, okay. a... Atrápame si puedes, tenés que decirle a José Martínez. Así <laughs> es. Catch me if you can, la película de Tom Hanks, sí. Leonardo sí. DiCaprio. Jaque, jaque, vamos. La Ves tu Martín en Martín. tabla, señores y señores. Sí, jaque, jaque, jaque. Y eh, vamos. Uh, mira, mira ese gesto de... Crees, José, muy bien. Muy se bien. Ríe, se ríe el Epo. ¿Por qué se está riendo? No sé de usted, ¿qué se ríe, señor ministro? Y ya que está, está aquí. Está enloqueciendo, Epo. ¿no aparte, lo voy a poner un poquito más para acá, que no lo veo bien. Sí. Ay, 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 ay. Aprovecho este momento para, para sí. sobre la marcha. Muy bien, entonces, ¿cómo han, han terminado todas las partidas, queda todavía Firuza de nuevo. Y, y Fedosei parece Praga que le quiere Praga empatar, con, ¿eh? Y la de Prague con Giroud también queda. Así es, desde que le hizo B4 no sé qué jugar. <laughs> Se lo has perdido por tiempo, bueno, a ver. Eh, Claro, Firuza, Uy, Fedosei que puede igualar el match. Correcto el pase. No voy a poner las cámaras porque no me vuelvo loco. Ay, no, 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 no. Qué hermoso. Dios mío, lo que acabo de salvar eh, José Martínez, uh, porque nosotros uh. no estábamos viendo. Claro, tenía dos peones de más el, el otro señor. <laughs> y, pero bueno, y ahora, ojo, ¿eh? Porque ya empieza match point. Si vale. gana la próxima, eh, gana el match. Ajá. Si gana José, gana el match, ¿eh? Cuidado, Ajá. cuidado. Eh, cuidadito, Nepo yo lo banco soy muy fanática de nepo está ¿eh? claro pero la sangre tira nepo perdón la sangre hispana es más fuerte que el fanatismo y la verdad bueno aquí tiene un peón bala este peón se va a reencarnar en dos ya se reencarnó de hecho empata sí. el match pedroseñor con negras es que solo han ganado las negras en este, en, este, sí. en, en lo que va hasta ahora sí, las de Magnus igual eh, a chequear, ¿no? Ganado, pero sí. por tiempo, medio ahí... Pero bueno. Perdí por tiempo, cuando había hecho lo peor, ¿no? Pero con todo, es suerte y no es suerte, es suerte porque bueno, pero es porque tenía opciones para hacer tablas, eh, Magnus, pero prefería apretarlo. Seguía sí. y le metía problemas y ya ah, lo volvió loco, o sea, se, se olvidó. Sí, sí, y Wesley se tildó en un momento, se tildó. Eh. Así es la vida. Una con... Bueno, a ver la otra partida, supongo que. Mira lo que dice Chequen Morales. Que alguien le avisa a Chirov que era hasta dos y medio solamente. ¿Me <laughs> jugando ahí, ¿eh? sí. <laughs> sí. Oye, igual en la próxima part... en el próximo, en la tercera ronda partida, estas cuatro que son, gana Basiela Graf, gana Martín Alcántara, gana Magnus. Ah, no, igual hay cuatro partidas. Igual nos vamos a la media hora. Esta va a ser la transmisión más corta de la historia donde todos ganan en tres partidas. Ah, ojo. Pero no, no puede ser. Ya ah, ni Gachela no. ni eh, Graf, ni Fedosef y sus rivales pueden ganar en, dos, en tres partidas porque si ganan uno van dos. Y como bien dice ahí arriba, a la izquierda, con dos y medio se gana el match y solo alcanzarían dos. Pero José sí podría ganar el match. Ahora mismo. El... Y lo vamos a ver ahora. Por... Si ganas, nos vamos a festejar. querés. Sí, vamos. una transmisión. <laughs> pues. Le dejo un multitablero ahí con, un, con una musiquita y nos no. vamos ahí. Nos vamos de copa y ya está. Pero bueno. Si <laughs> sí, no, vas a tener que venirte a Málaga o yo a Sevilla la próxima. A Sevilla, a, a Barcelona. Para poder. Para estas esta situaciones, ¿no? Si no que claro, lo... claro. Por Zoom, una copa por Zoom, ¿esto qué es, no? <laughs> la vida online. Nos está preguntando, eh, ¿qué línea recomendáis para ganar contra la defensa Petrov? Gracias. De hecho, fue una Petrov lo que jugó eh, José Martínez contra Nepomiachi. Eh, para mí, la línea principal de los principales... Las blancas no tienen problemas, ¿no? La de comerse el peón de 4C4 alfil de 3 y esa, pero debe haber mucha teoría que probablemente sí. la gente lo esquiva ahí. Pero no sé si vos tenés, Carlos, vos que. Usted que sabe tanto de. Había un show en la BBC. Oye, lo de usted me soñó. No, señor... ya que me he echo de usted, yo Mire, señora Yelena este... Señora Yelen. Sí, no, ya señor... que, ya, si estamos así. <laughs> señor Carlos, ¿qué opina señora Yelen. Eh. La mejor manera de, de luchar contra la Petrof es jugar de cuatro de primera. No hay... Tú juegas de cuatro y ya está. Y ya es. está. Pues muy dura, muy dura. Y Nepo, Nepo lo ha apretado con, con negra a José. José eh. Lo que pasa es que, que, que José se ha defendido con, con uñas y dientes. A ver, que nos han puesto un mensaje. Bueno, lo han puesto a mí tal vez, Internet, Social... World Chess Champion Ding de the Renish finally said to play for World Champion in classical chess. Ay, Así ay, ay, que el chess classic an open return to Karlsruhe this year from March 26 to April 1. Va ¿Qué? a jugar clásicas Ding con Magnus Carlsen y Vincent Kaima y Richard Rapport y Maxim. ¿Dónde Rapport cuándo, cómo, qué? ¿Dónde? En Alemania en el torneo ah, de Greente. Ah, mira. Fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Por primera vez se enfrentarían, pero oh, atención, gente del chat. por si acaso, oh, no me salta la partida automáticamente. Eh, el 9 de febrero comienza otro super torneo con entre otros Dili Magnus Carlsen, Fabio Caruana entre otros. Escucha. El Freestyle Goat Challenge. Pero jugando sí. ajedrez 960, ajedrez freestyle o ajedrez Fischer Random Fischer Rando. Al ritmo clásico, ¿eh? Y, y el último día estará in situ a Yelén informándole de las últimas. Yo creo que deberías, deberías pedir un pase de prensa, si no lo tienes ya. Dale, y hacemos una entrevista ahí, intento sí. molestarlos a los jugadores. Sí, antes, y... cuando van entrando, eh, ¿qué opina usted de la, de la Petrópolis? no? Esto es para Chef.com chef y Chef24 en español. ¿Qué opina, Magnus? ¿Magnusete? ¿Qué? Uy. ¿Qué pasó? La pizza. No, mentira, no sé. Tocaron el timbre. Un segundo. Sí, sí. Sí. No te va, no, la verdad es la desventaja no estar en Barcelona, que no pueden compartir esa pizza. <laughs> Hola. Ni la copa, ni nada. Ah, no sabía esto. Ahora le pregunto a Yelen. ¿Es verdad, Yelen, si me estás escuchando, que el dulce sí. de leche es uruguayo? Eh, no. Y bueno, mira en eh, ¿cómo le dice eh, no, el nada, lo dice el espectador, el dulce de leche, como Gardel. Son no. Uh, báncame que ahora llevo acá arriba, eh, un segundo. Sí, sí, anda a pagar la pizza. Pues muy bien, grandísima actuación, hasta el momento de. Ahora entiendo, perdón que me interrumpan En verdad, no le está llamando ninguna pizza. Sino que... Ayelén, en su maldad, hay que decirlo, ha dejado al descubierto la silla que tiene, sin alusiones personales. En el que entendió, entendió. Pues decía, grandísima actuación hasta ahora de Martínez Alcántara, que todavía en este Champions Chess Tour no ha perdido una partida. Ni jugando contra Nakamura en el play -in, ni jugando. O si he perdido, voy a decir que no he perdido. Si me equivoco, me equivoco. Ni jugando contra dos partidas contra Nipomnia. Ni jugando, no sé con qué más jugó. Si jugó con Firuzan en el play-in. Lleva invicto, ganó el play-in, ganó el primer match. Y ahora está ganándole nada más ni nada menos que a Ian vuelta. Ni ah, la gente está tratando de adivinar de dónde eres. Si eres de Corrientes, si eres de Mendoza. Papá, un misterio. De, ¿Eres de, de, San, de San Luis? Soy una mezcla igual, porque yo nací, o sea, literal nací en La Rioja, en La Rioja de Argentina, eh, pero mi familia es de, como de, de Chubut, de otra provincia del sur, de la Patagonia, bien, bien del sur, de hecho. Eh, y claro, viví muchos años y mi corazón está en San Luis. Ah, no, porque estuve muchos años en San Luis, trabajé ahí, me fui a vivir sola. Eh, de muy pequeña ahí, entonces, claro, le tengo mucho cariño. Pero claro, tengo a mis hermanas en La Pampa, en Córdoba, mi abuela y toda mi familia en Comodoro Rivadavia, en familia materna, así que es una mezcla ahí. Eh, y el asado de Uruguay, lo <laughs> unido <bebido> por. Oh, <laughs> esto ya. Messi. Alguien me está diciendo que Messi nació... Messi no nació en <laughs> Rosario, nació en, Rosario, no... en Montevideo, solo que. Nació en Montevideo, entonces está mal escrit... la historia está mal escrita. Eh... <laughs> no sé. Y la eh, SAI mantiene raya manera. al francés de tres nombres, ¿eh? Sí, sí. <laughs> mantiene raya, ahí está, ahí Fedoseye, 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 vive, si no me equivoco, en Altea, que queda cerca de, a una hora de Murcia, me parece. Claro, se mudó en la de... De Alicante, la... si después me... que se que explotó la guerra, ¿no? Sí, 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 algunos se fueron. Sí, varios, sí. Ajá. Ayelén Orgullo Mexicano, Aylene de Marbella, de Andalucía, España. Y eres cordobesa. Cordobesa, uy, oh, amo la, la, la todanada cordobesa. No, amo la comida de los alfajores de Córdoba. Ay, oh, Jesús. Ya, ya, ya se me está abriendo el apetito de nuevo, ¿eh? Mira yeah, que tú, yo... tú, tú tienes. Sí, no, no. Tra tra transmitir con Irene es un, hay que tener una pizza al lado, pues. No, 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 no podía pues ni, ni pensar las jugadas, ni antes pensar las jugadas, peor aquí con, con el hambre que desata. Sí. No, no. Encima, yo soy de buen comer, Carlos. Es que tengo eso y me encanta comer. Entonces, claro, eh... todo un tema comido. Bueno, estamos esperando la tercera partida. Eh, ahora vamos a saltar a ver la de Martínez Cornepo, sí, ¿no? Martínez, porque puede ser que la el match. ¿Gana? Sí. Porque recuerde que en este, en este día solo han ganado las negras. Black is the new white. Entonces, sí. eh, le toca con negras, le toca ganar. Tal no. cual. Matamora francés dice, pero lleva muchos años en Chile, por eso es su asiento. Se nota, pero <laughs> no, no, no puedo yo, este. Ocultarlo. Sí. <laughs> pues. Ay, ay, ay. ¿Qué más no dice? El chat está con el tema. Le ha dado muchos pies con tu comentario inicial. De... <laughs> sí, sí, sí. Veo ahí un par de. <risa> <risa> eh, Luis Ares es uruguayo. Sí, Luis Ares, de hecho, el mejor amigo de, de Messi. Sí. Es que, claro, entre uruguayos se entienden <laughs> Bueno. No voy a hacer el otro chiste eh, de, de, de repaso, porque si no vamos a seguir hasta mañana. Pero, <laughs> sí, pero, pero sí. Y eh, ¿y tú, como hm gran conocedor de los tangos. ¿El varón del tango, Julio, Sosa, era uruguayo o argentino? Uh, no lo sé, pero sí. Eh, Gardel, sí, sí era uruguayo. Le vamos a dar, le, mira, les, les, les doy a Gardel eh, un tipo de mate, no, no todos los mates, un tipo de mate. Eh, no, Uruguay tiene un montón de cosas muy lindas. eh Uno de mis cantantes favoritos, Jorge Drexler, es uruguayo. Uruguay es Jorge Drexler. Así sí. es, es uruguayo, sí sí, 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 sí. Es uruguayo, uno de los más inteligentes y de las mejores letras, la mejor música. Otras bandas también, no te va a gustar, me encanta también. O sea, tiene un montón de cosas buenas Uruguay y Pero si sí, ahora es un país, igual para Argentina nos quedó medio caro ir a Uruguay. En cambio, nos mata. Pues estoy buscando Carbol por aquí Venezuela, lo que es la gente nada. en el chat. La verdad es que la gente le la gente, la, la ha dado pie para, 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 para que se emocione en el chat con estos temas. ¿Usted eh? dice... Un ceviche cordobés. Ceviche un ceviche, ¿no? Ceviche favor, no hay ¿no? en Argentina, pero sí, le vamos a dar a Córdoba, es cordobés, cordobés el ceviche. Yo también, a mí también me lo dijeron. Arranca el partido, deja ver, salta esta partida, pero posiblemente estaré atento porque no, todavía no comienza la de la no. de No, la de Nepo contra Y ahora Carcens es el es que no está. Dice, "Mira, ahora tú me diste 10 segundos y por su todo voy. Yo te voy a dar unos cuantos segundos y ya está, ¿no?" Sí, se entregan. Segunditos por segunditos. Pues, dice que no, tengo una mezcla de México y Ecuador. Y una vez iba a Ciudad Juárez y llegué a Ciudad de México en el avión, ¿no? Y tenía que jugar la conexión a Ciudad Juárez. Sí. Te han sacado la edad aquí, ¿eh? Y todo, ¿eh? <laughs> Tienen visto el registro civil y todo. Bueno. Eh, Julio Sosa es uruguayo. Bien. Bien eso Oigo, Matamoros, Matamoros ¿Qué me llama aquí? Yo no sabía que era tan famoso, yo sé que todavía no retransmitían en aquella época claro. Estaban llamando al avión que iba para la ciudad de Matamoros no ¡Ah! Te he ya ancho con tu ¡Soy yo! ¡Soy yo! yo Autógrafo No, no, no era eso no, no, no. sí. Bueno, ahí tenemos Arranca Magnus Carlsen, si sigo pendiente de que no empiece, la, cuando empiece la partida de, de José, que creo que es cinco minutos más tarde que empiece esta y está jugando una española berlinesa con el C5 y si Magnus Carson gana, elimina a Wesley Sow, Se hidrata, no bebe mate, Magnus. Debería estar tomándose un gaspacho lo que debería estar tomando. ¿no? ¿Un gaspacho? Sí, ¿No? sí, sí. en España? ¿No? Sí, igual no sé exacto dónde está. No sé si está en una de las islas por ahí. Ah, está Pero con Marga. ¿no? Marga. Estaba visitando a Marga, yo creo. Que es de... Ah, sí, sí, sí creo que está con Zapatos. Sí, sí, sí. Tal cual. Así es, así es. Bien, eh, con C3, una de las ideas que existe con C3, una de las ideas que tienen las negras, en estas variantes con el fil C5, es jugar caballo de cuatro, porque nuevamente este es el caballo problema que hemos hablado, no avanza para ninguna parte. Y no voy a seguir hablando porque de algo se ríe a Yelena, y de qué se está riendo. Perdón, perdón, que de hecho... Ya... Matamoros nació en Bolivia, creció en Argentina, se independizó en Chile. Se casó en España. A mí ya me dieron como cinco nacionalidades <laughs> <de> distintas. <también. risa> Yo no lo leí. Rivenirme <laughs> de la salada que mira. Ya acá en este trílogo vamos a poner cualquiera de cualquier país. ya puede. Sí, sí, somos <laughs> del mundo. Sí, no, no, el mundo es uno solo. Bueno, me suena el nombre mapuche también. <laughs> ya, ya, ya arrancó José, dicen. A ver. Oh, sí, empezó. Es cuatro de Nepo. Vamos para allí. A ver. Tan. Que prefiere, ¿eh? Un solo golpe de. Sí. Y cuatro, una, ya no juega italiana, juega español y José dice, bueno, ¿cuál el juego? ¿Qué vamos yo a veces pienso que una estrategia de José es quedarse con 10 segundos para que el otro se emocione y, <coughs> y, y, y obligarlo psicológicamente a jugar un bullet. El otro quiere jugarle rápido porque quiere ganarle por tiempo. Pero el, claro. el bullet es el territorio de José. Claro. Yo, no sé, esa es sería conspiración. <laughs> sí. Eh, bueno, H3, todo esto bastante típico. Muchos planes de las blancas siempre son caballo D2, Torre 1, Caballo F1, la ruptura es con D4. Eh, sí. Las negras van B5 en este caso, bueno, hicieron Torre 8. Hay algunas líneas con alfil D7 también, sí. pero no. Este alfil E3 es una idea muy interesante de, de Nepo, que la hizo contra Dean en el Tata Steel, que pretende que seas H6 al menos, con lo cual es normal. Tirarle un G4 para un G5. Pero está mejor con el alfiler Está en B3 apuntando F7. Por lo tanto, mientras no haga B5, no pasa nada. Prefiere jugar con el G6, nada de hacer H6, ni un punto de contacto. Sí. Partida lenta, partida interesante. Y también <laughs> quería aprovechar lo que dice Gabriel, porque uno de mis autores favoritos es Mario Benedetti. También, sí, Mario Benedetti. para ¿Y uh, cómo era? Eh, ¿El qué? Por eso mi mira. táctica es mirarte. No, las venas abiertas de América Latina. Ese es Galeano. Que también es uruguayo, ¿no? No me acuerdo, ahí sí, ahí me he pillado. Ah, no lo sé, pero lo voy a, lo voy a buscar. Eduardo Galeano, ta, ta, ta. Pues bien. ¿Pueden? Ya puso el alfilm 3, quiere mirar, quiere provocar a h yo creo, para tirarle g 4 y lanzarse ahí en plancha al ataque, el ataque. Eduardo Galeano, uruguayo también. De repente, en esta trima vamos a descubrir que Uruguay es el mejor país de, de Latinoamérica. <ríe> <ríe> Pero sí, es uruguayo también. Bueno, y no sé si ha ganado más mundiales que Argentina o, o no. De fútbol. No, no vamos a. No, no, sí. recogiendo. <laughs> a los pelos <primeros> tres y. <laughs> Ahora sí hablas de ajedrez, ¿no? Mirá que para no quiero hablar nada no que hable no es muy duro eh h5 H6, H6, H6. G5, caballo g5 era molestita molestaba sí, no fastidiaba con h yo creo que g4 ya no es tan fuerte si las blancas tienen un caballo h7 que impide g5 para siempre y ya no es lo mismo ya no es lo mismo y ahora hay que jugar tal vez alfil e 6 para anular <muchas> la acción de este alfil prefiere romper en el centro bueno me gusta no me desagrada Benidetti, y Oliverio Girondo. Me importa un PIB, que las mujeres tengan los PIB, como <laughs> magnolias, como pasas de higo. Bueno. Eh, D5, dama C2. Quiere poner las curvas en el Nicola. centro, no me importa que se, abra el, que se abra el centro. ¿Tú con qué pi No es mal, José. ¿eh? No, logró hacer el D5, que es el sueño en estas posiciones. ¿Eh? Va, el sueño es como la liberación, digamos, temática. Que. Sí. Como en la siciliana, yo siempre digo: si logras hacer de 5, sos de vida. Todavía te queda, queda mucho todavía para jugar. Ajá, este sí. Y a diferencia de la siciliana, que el gran Mijail Tal dijo: cuando él. Eh, si las que conté 5 se iguala, y cuando en la siciliana las negras igualan es porque están mejor, dice. O sea que es una defensa tan buena. Tú eres jugadora de Nydorf sí. también, ¿no? Sí, de la Nydorf. Sí. Que dicho sea de paso, voy a hacer acá una mini promoción: que el community, la comunidad de chess.com empezó unos torneos que se llaman Opening Roulette, la ruleta de las aperturas. Que básicamente cada mes va a haber una apertura distinta. Fue el Gambito de Dama en enero y ahora va a ser la Siciliana Nydorf en febrero. Todos los lunes hay dos torneos arenas eh, y los que jueguen más torneos y ganen más puntos. Pueden eh, ganar hasta un premio que sería una clase con un gran maestro uh -huh. eh, que está experto de esa línea. Así que imagínense que hay, un, hay unos súper, súper premios. Y de hecho, en la Siciliana Nidor, voy a dar la primicia que Anish Giri va a jugar wow. uno de los torneos estos el 12 de febrero. Así que todos los lunes, lo que hay dos torneos arenas, el, el temprano y el tarde. Y pueden participar. Bueno, ¿qué pasó acá? Cambiaron en E4, dame 7. Sí, simplificando la posición a todo esto. Quiero ver cómo va Magnus Carlsen. Magnus el Magnífico, Magnus Carlsen con blancas. Tienen una mejor estructura, a cambio, de entre nada y, y nada. Eh, Parfil distinto color, con tablas, uno, dos, no con tablas, no te si gana, gana el Match Carlsen, pero todavía queda mucho, así que Carlsen está bien. Y José también está bien defendiendo las piezas negras, tiene una posición sana, razonable, sin debilidades especiales. El único problema si acaso hay algunos es que este alfil es un poquito peor que este de acá y este caballo parece ser que si logra maniobrar hacia B3 y hace el caballo por supuesto y luego saltar a C5 pues este caballo empezaría a patear por todas partes. Eh, de hecho creo que un plan puede ser A5 para que nunca pueda hacer B6 y buscar, no sé cómo ni sé con qué pretexto, caballo B3 y caballo C5. Sí. Ay, ay, ay. Pero buena, 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 buena... Está gustando cómo está jugando hoy, y siempre en particular, pero hoy tiene un rival muy respetable, el dos veces retador del Campeonato del Mundo, y a Ponyash. Sí. Que lo veo muy, muy sonriente, a Ponyash. No sé si yo estaría tan sonriente con, con ese, con ese, el resultado hasta ahora. Pero se ve en la cámara muy tranquila, ¿no? Sí, tranquila todavía. Hay mucho que recorrer. Es, es que está mejor, sí. la verdad. Eh, yo creo que habría que hacer en la siguiente un Dama D3 para defender al caballo, para hacer caballo B3 en la siguiente y seguir fastidiando. Bueno, es una idea ahí. al menos. Es una idea, no sé, ya no estoy seguro ahora que veo, veo otras variantes. Pero tiene, es más cómoda su posición. Tiene más planes. ¿Cuál es el plan, cuál, cuál es el plan de las negras? Bueno, después de Torre... De, viendo Torre de 8 tal vez al doblarse, digamos, en la, en la columna D, torre de 7 torre de la O de A de D8. Uh -huh. eh, igual me molestan los B5 que pueden llegar a ver de las blancas, porque, si, sí, sí. Y porque si a B5, digamos, tengo que mmm, capturar y poner el caballo atrás, bueno, ya entonces la torre me gustaría más en A8, no en D8. Lo ven muy eh, contento a Nepo. No. Ahora... Tranqui. No dice que, que le da un antidoping, dice que lo ven muy contento. <laughs> eh... Y Humor FM es medio, medio, casi vecino mío. Vive en Fuengirola, me parece. No sé quién es, pero, okay. pero, pero por ahí leí que desde Fuengirola. Y yo aquí desde Málaga retransmitiendo. Pues caballo Exacto. B2, creo que el plan de caballo B2 es, justamente, ya que no puede defender a este caballo con nada más, lo quita para que este caballo vaya en B3. Podría saltar en C5, está a punto de hacer un salto. Y tal vez este caballo pueda ir a 3 a C5 previo a defensa del peón de E4. Por ahí van los planes. Tiene, tiene un algo, tiene un algo, ¿no? Sí, 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 sí. Y Marga nos dice que tiene el corazón partido. Sí, exactamente. Neto. Estoy en la misma situación que Marga, ¿eh? soy muy muy fan de Nepo, lo banco a morir, de hecho quería que gane el match, debo confesarlo, pero eh, uy, creo que hace esa cara? Igual cuando hace esa cara me da miedo, no me da miedo. No, el caballo B8, curiosa no. jugada, muy me gusta. Claro. Nuevamente ese caballo de... no va para delante, para alguna parte, lo recicla D7, desde donde controla la casilla C5, que estábamos diciendo con que un caballo quiere saltar, y podría buscar una ruptura sí. con C5 en un momento dado, o sea, le da más alcance a su posición, ¿no? Tiene, su, tiene lo suyo. Tal vez caballo de 7. Siete... Sí, y después si, no sé si también podría lograr hacer en algún momento una 5, si es que tiene que capturar de peón. Igual, ahora, claro, estando el caballo es muy difícil. Uh -huh. eh, el caballo en B3, digo. Sí. Ah, sí. <coughs> F3, libera a la dama en defensa del peón, por lo cual la dama puede moverse a alguna parte. En verdad no se puede mover porque primero tiene que ver que el caballo no se lo capturen, pero. Tal vez lo que pretendes hacer en la siguiente es caballo de 3, ya que el caballo impediría que la dama defienda al peón, ya está defendido, para empezar a molestar con esos saltos. Y aparte de otro plan posible, con caballo de 3 se defiende al peón de B4 y se podría ganar más espacio, no sé para qué me sirve, pero se podría. Tiene una posición más cómoda, Ian. Tiempo. Tú sabes ruso también, creo, ¿no? Yes, Nayo, tipo ¿Te pones eh, botellita de Jerez, los que son uruguayos, <laughs> digo, mexicanos saben de dónde vienen. <laughs> no, no eh, un poco igual. Ahora igual empecé a tomar una clase semanal de ruso de ah, nuevo volví. Puedes hablar Tomé con Dionice, nuestra espectadora. Ah, es ese... rusa. oh, tío calla, creo. Mm. Yo solo sé ¿qué? Smirnov. <laughs> ese no lo un vodka. Sí, 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 el vodka el, el vodka, el Borca, escuchame. El Borca. Bueno, está maniobrando aquí. Y las ah. negras quieren buscar un C5, que, si que de momento, pim, pam, pim, podrían hacerla, ¿no? Otra cosa es que sea buena, pero C5, pim, por, podrían hacerla, pero pierden, claro. Podrían hacerla, pero mejor es que no la hagas, José. Eh, B6, prepara C5. Quiere hacer C5 como de lugar. Vamos para allá. Maniobras. Sí. Hmm. Y la bueno, gente está con Latinoamérica, que... claro, casi que sí, con Hispanoamérica también. Vamos a apoyar a los nuestros, a los que tienen nuestra, sí. nuestra. Raúl está diciendo: Yo era fan de Nepo hasta que perdió con Magnus, no porque perdía, sino porque el nivel de juego que mostró. Estaba súper asustada. A mí me da ternura porque siento que tiene muy buen nivel de ajedrez, pero que emocionalmente colapsa, ¿no? Sí, eh... lo mismo, lo, lo, se lo dijo el mismo Carson, con lo cual también se le metió en la cabeza, yo creo que. Que cuando le va bien a, a, a Nepo, juega excelente, pero cuando le va mal, se viene para abajo como le fue en el match con Carson, básicamente, ¿no? Le fue bien hasta que perdió la sexta partida, ¿no? Sí. Eh, a este, señorita Yelen y señor Carlos. Antonio de Jesús, me, me cae muy bien Antonio ya de veo, Jesús. Ya veo. Saludo. <laughs> Pues, por otra parte, como dice El Pegaso Antes le decíamos a Pepe Pegaso, a Pepe Cuenca eh, sí. Cualquiera se asusta con Magnus, Con Magnus Briseño ¿Magnus Briseño? Sí. Esa parte no entendí Pero bueno Ve eh, por C5 y hay que tomar No me gusta lo que ha pasado aquí, porque ahora tiene un peón débil En C5, aunque sí, que... Estaba contestando a Briseño, a Raúl Briseño Que dijo que era fan ah, de Magnus, Magnus espacio coma me dicen, ok ok ah, eso. y mira esto de esto va con segunda todos los uruguayos hablan ruso por eso viene por ti yo creo <risa> <Sí>. <risa> yo lo, yo lo banco igual este chiste yo lo, lo he visto otra vez también es duro, porque claro es un chiste típico argentino ah. es cruel ¿eh? <laughs> pero sí mira eh. aquí. las piezas blancas atan al peón de c y la torre no se puede mover a, tras coger la columna a tomar la columna para que no, no me reclame por caballo por C5. Eh, tiene una presión no despreciable. Tiene un algo, tiene una molestia. ¿Cómo poner las piezas? La pregunta es: ¿qué plan tiene José para mejorar su posición? Depo tiene algunos planes. Uno es quitar este caballo, incluso llevar, maniobrarlo a C3 para que salte a D5, por ejemplo. Y al quitar el caballo, la torre se activa. E ir poco a poco ¿Sí? apretando las tuercas. Una a 5 para que el caballo no se mueva y la torre vaya a B6. Tiene planes, pero ¿qué planes tiene, tiene José? No lo tengo claro. Sí, porque es que idealmente tal vez quer querríamos meter un flor de caballo en D4, pero no veo ninguna ruta que lleguemos a C6 y a D4 uh -huh. sin perder con el camino, ¿no? Porque claro, sale el caballo pero el peón. Claro. Claro que si sale el caballo, yo sí puedo sacar el mío. Ahí va, vea con el caballo, no sé a dónde, pero va para allá. Ah, Tal vez G7 E6 y D4. Ah, me ha gustado. Tú, eh, tú veo eh, que eres jugador de India Rey, eh. Se nota esa Uf. maniobra. Igual las blancas también juegan, ¿no? O sea, ese plan es hermoso si es que pasa, pero claro ¿qué van a hacer las blancas también. Si ponerle mete más presión con dama F2, ¿qué? ah no, se cuelga en C4, qué fatal. Mm, sí, sí, sí. Y Torre y C1 para dama F2. Sí, perdona, si Cristian, soy argentino y español y un híbrido entre ustedes, bueno, no del todo cierto. <laughs> pero los quiero, los quiero. Esa es la parte pero... que yo me quedo. Gracias, Cristian. ¿Qué <laughs> me decías, un dama, F a un dama podría ir a F2 sí, para tocar, ¿no? Ahí vas con va con tu a... caballo. Pero cuidado con caballo G7 que te dejas el peón de H6. Que igual se lo puede sacrificar por, en por entrar en D4. Y tal vez si se va para C7 y E6. Ah, ahora que la dama defendió el peón. Sí. Ajá. Mira, a ya me gusta la mira. posición. Y, y me gusta sí, que José directa, tiene poco tiempo acá, porque ahí, mientras menos mejor. tiempo tiene como que mejor juega sí última oportunidad para ver a Magnus hasta que termine Ay, la partida de Rubén dice ayer lente viene el aeropuerto de Madrid Barajas y hablamos un instante eh, creo que me acuerdo estaba con Florencia yo puede ser o con alguien sí creo que estaba con Flor que nos fue muy gracioso porque estábamos nunca en la vida nos reconocieron y llegaron y dijeron chicas ustedes son las que hacen transmisiones de ajedrez y nosotras de repente esta, yo estaba un desastre, ¿sí? yo cuando viajo viajo con mi pijama más o menos las ojeras así, todo así, yo como sí, soy yo, pero no, muy buena gente, no sé si sos ese Rubén pero saludos ahí saludos, saludos Iván y, y, y Sobi parece que van a empatar y ya cada vez me gusta más la posición de José, antes donde dije digo, digo Diego, yo soy de las personas que se enorgullecen de poder cambiar de opinión eh, antes me decía que me gustaba más la posición de Nepo pero tal como ha maniobrado José y acá viene aquí, es que José está cerca, más cerca de D4 que un caballo blanco de D5. Sí, sí. ¿No? Es que, claro, en todos esos tiempos Nepo no hizo. ¿No? Lo, que estaba, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que el plan era muy bonito para las negras para hacer caballo 8, C7, e 6 y D4, pero llevaba muchos tiempos. Entonces Nepo también tenía que ver qué hacía en esos tiempos. temas es que ya hizo dos o tres jugadas que no tienen. No sé si tiene una lógica. Bueno, esa tocando en E5. Lo defiende. Cualquier otro le hace un torre de 8 también. El caballo ya viene de 6. La dama toca en D3, o sea, tiene que hacer algo al respecto. Caballo sí, de 6. El cuento, caballo se va a instalar en D4 como un elefante ahí. Sí, te cuento que tablas ya en la partida de Magnus contra eh, Wesley Saw. So, así mm. que el match está 2-1. Van a la cuarta partida. Eh, y no pasó tanto, no nos perdimos de tanto, ¿eh? porque en esta, esta partida tiene más jugo que la, que la de ellos, me parece. Sí, ¿eh? sí, sí, y aparte, si gana, José, mm -hmm. no mi... <laughs> dejamos, dejamos la música de fondo y no vamos del stream, ¿cierto? Sí, sí. <laughs> no. Y Ricardo Ruppi, mi infancia es un recuerdo y un patio de Sevilla. No sé si es un poema <laughs> o él es de Sevilla. Yo, mi segunda ciudad, eso lo he dicho muchas veces, es Sevilla, donde viví más de 25 años. Y así como cuando voy a Guayaquil me siento que vuelvo a casa, cuando voy a Sevilla es más o menos un poco de lo mismo. Un poco de lo mismo. -8, sí. No tiene problemas José Martínez en esta partida, es su único problema, que no es problema para él, es el tiempo, que tiene poco tiempo, pero él una, un minuto 33 es una eternidad para, para José, ¿no? Eso Es una sí. barbaridad de tiempo. Me encantó el mensaje de Simón Mascareño que no sé si es muy largo, pero bueno, está diciendo ahí, Ángel, y Carlos, ¿cómo definirían su estilo de juego en ajedrez? Creativo como Dubov, agresivo como Nepo, defensivo como Karjakin, táctico como firulla sólido como Rajabov o completo como Carson? Yo diría completo, pero completo desastre. No me... <laughs> completo desastre como Ajelen es la otra categoría. <laughs> eh, bueno, a ver, caballo F4, apa, no quiso ir por E6 porque dijo por F4 me gusta me más. Me gusta. Porque si caballo por Peón por se libera la furia del alfil indio de Rey, ¿eh? Claro. ¿Y, y un dama y F1 había... o te toca aquí, bueno, la, partida en... a la, anterior te había... a la dama, Carlos. Sí. La partida anterior había un caballo en E2 y la dama desde B1 dio un mate, dio unos jaques por G1, ¿no? Capaz que vemos algo parecido en esto, si se van esos caballos blancos que se mete, uh -huh. se mete 4 o no. A, a ver. ver, ¿por dónde, cómo, cuándo y de parte ah. de quién? Ahora mismo no, pero vamos a ver. Che, ¿y ahora qué tal si las negras quieren intentar hacer un plancito como caballo B8, C6 y meter al otro burro también? Me gusta, me gusta mucho. Aparte de C6, toca en A5 para lo que pueda pasar. De hecho, aquí uno cambia las damas, dama B4, toco al peón, toco al otro peón y bueno. Y la vea continúa. Sí, sí. Mm. Dama 1, hey. bueno, aquí también tocan a 5 y quiere mantener el contacto con el caballo para que la dama no se mueva mucho. Tiene un algo. Me molesta ese caballo B3. Ah, no esa, esa es molesta, pero. Es molesta, sí. Pero bueno. No parece tan grave. Anyways. Mm. Se me quedó todo el asiento sevillano, me dice <laughs> Bueno, vuelve, caballo de seis. Vemos que en el, la cuestión del tiempo Nepo vuelve a tener más tiempo que José Martínez. Pero como lo decíamos antes, José Martínez es un jugador de eh, el más, más rápido del Lejano Oeste, ¿no? Que uh -huh. es bullet juega partidas de online. De hecho, se especializa. Probablemente es uno de los más especialistas en ajedrez online. Juega todos los torneos, ¿eh? Mira que yo ayudo atrás de escenas organizando torneos de, de las variantes. Cre este la bueno, distintas variantes de ajedrez y José Martínez juega esos también, o sea, juega Crazy House, y esas cosas. todos, 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 eh, todos, sí, sí. Así que atómico, todo, todo eso juega eh, José Martínez, se lo pasa en chess.com, así que es especialista de esto. Uh -huh. Yo, yo debo y, de que mí solo me gusta, no me gusta ninguna variante, o sea, no me atrae. No es que no me guste ni siquiera, no puedo decir que no me gusta porque ni la he visto, pero no me atrae, no me llama. Yo me quedo con el ajedrez normal, así soy yo. yo que esté a mí la del tres jaques me empezó a gustar un poquito, porque es medio que de repente hay un, cambia todo el ajedrez ahí. Che, cambian damas, ¿qué fue esto? Esto fue que le quedan 19 segundos al bueno de Martínez Alcántara y todo puede pasar aquí con tan poco tiempo que le queda. ¿eh? Al final, F8, no sé dónde quiere ir. Bueno, el fin de desde de, de C5 por lo que puede pasar posible el plan traer el Rey, romper con F5, con Kaya 4 toca el peón de ACC5, está todo defendido, tal vez quiere meterse en B6 y apretar. Y esto se ve igualado por los 13 segundos de José. La verdad es que no me asusta en el caso de José. Cualquier otro jugador estaría preocupado, pero de José, 13 segundos es un mundo para él. Sí. Es un mundo, pero no, bueno, Upa, no me, me gustado, gusta eh. ese tipo. ¿eh? Esa no ¿No me te gusta nada, de hecho. A mí sí, porque. ¿Qué? Espacio, pero es verdad que deja huequitos también. Sí, sí. Bueno, sí. También tiene el suyo, sí. También tiene el suyo. Es muy. Es muy José Martínez, creo, esta jugada. Sí, sí tal vez hay que reciclar este caballo, tal vez a C6. Bueno, aquí me obligan casi, no que voy a cambiarte y dejarte un peón pasarela. Desde C6 sí. toca a 5, podría saltar a D4. Desde D4 controla F5. Tiene. Bueno. Tiene contrajuego. Ay, ay, ay. Sí, 12 segundos, bueno, señoras, señores. Sí. Rápido, rápido. Caballo c 6. ¿Me el otro por D4 o no? 6 segundos, 5. Vamos, José. Vamos, José, que te están, quieren apretar. No quiere que el rey se meta con rey G6. Eh, sí, recordamos. La percepción del tiempo de José es como diferente. Mientras yo estaría jugando sí. rápido, preocupado, él está tranquilo, pero está concentrado. Sabe que 7 segundos es una eternidad para él. Sí, recordamos que hay dos segundos de incremento en este formato, así que eh, por eso justamente es de que José se le baja a cinco, pero vuelve a siete y está así, pero claro, es muy poquito tiempo. Caballo F6, ahora, ¿cómo pasamos las piecitas? ¿Qué pasa si metemos, ay, 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 caballo F7? Si caballo por, caballo por y todo bien, ¿no? Ajá, y todo está bajo control. Sí, en esta posición que está todo medio bloqueado, los caballos valen un poquito más que el alfil, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo uh -huh. si es que los peones esos quedan fijados en las casillas negras, pueden ser puntos de ataque. Uh -huh. eh, bien, si hacemos ahora caballo B4, bueno, esto, ¿qué pasará? También puede venir un F5 que no lo tengo tan claro qué es el pero un caballo B3 tocando en A5, cuidado, y me como un peón, ¿eh? Sí, me sirve. Eh. Bueno, el ajedrez 960 sí me, sí me gusta. No tanto como el ajedrez normal, pero sí me gusta. Sí me gusta el ajedrez 960. Y la semana que viene viene un torneo con Magnus Carlsen, Ding, Liden, eh, de ajedrez 960. Así que. Vamos ahí, Los... tres segundos. A el caballo toca el peón de A5, pero este peón está tocado uno, dos, tres veces. Este peón de A5 se va a perder. Ahora tiene que luchar por las tablas y a Niepone, Así así cuando le quedan tan solo cuatro segundos a José Martínez, pero lo vemos concentrado. No veo que flaquea. File F2, toca un peón. ¿Y te este peón? Ah, ah pero toca se come C4 también. Un tínimo, ¿no? pero se come, claro. Ah, y se comen a 6. Ah, Uff, que coma. Es una depilación total de peones. Sí. Quería hacer F5, yo creo, y provocar ya el cambio de. Mientras menos peones, menos problemas. Primus, caballo por F5. Esto está controlado para, para José. Esto lo tiene súper controlado el más rápido del oeste. Se le puede ganar por tiempo, José, a Neponis. <laughs> sí. Sí. Vamos ahí. ahí. Se va con el rey. Yo, en verdad, que es más fácil que gane. Honestamente lo digo. No que, yo creo que debería ser tabla. Pero es más fácil que gane Martínez Alcántara a que le gane Nepo. Es, una, es, una, es un rayo. Es un rayo. Una cosa de otro planeta. Sí. Muy, muy rápido. Pero claro, cada vez se van a simplica, simplificar más los peones. Sí, no hay, no hay mucho de dónde rascar. Realmente acá se tendría que colgar alguna pieza para que tenga alguna chica. Cuélgate una pieza. Caballo de 5, caballo de 5. Colgate, Nepo. La verdad es que. Te Nepo te queremos, Mira la pero... cara que pone Nepo. Mira la cara que pone. Bueno, bueno, a hacer tablas, va a hacer tablas, va a hacer tablas, va a hacer tablas. Y hacen tablas la cara de Nepo, y dice, bueno, y. Uf, es... De la que me he salvado, dice, ven, hasta en pos una posición tensa. Y unas tablas en la próxima ronda. ¿Les da la clasificación a... a... A José, eh, cuidado. Tú lo has dicho, porque con dos y medio en cuatro ya se gana sí, el match. Sí. Todas y el, las partidas el... tablas el... menos la de Chiro. Menos la de Chiro que sigue pensando contra B4. 2 B4 Martín... eh. sí. a 1, José Martínez contra Nepomichu, y La primera victoria lo pone ahí en una posición muy cómoda, porque ahora va a jugar de blancas y solo con tablas. Le gana, luego elimina, eh, lo manda al bracket. ¿Cómo le decías vos al otro bracket? <laughs> la repesca, diría, la repesca. A la repesca. De los pichones, decía el otro. De los no ganadores también han sugerido, ¿no? No sé si han sugerido no más cosas. <laughs> sí. Así que. Ay, ay, ay. Y Magnus también tiene 2-1. Eh, Tenemos el gráfico de los brackets para ver. Para Vamos empezar a ver a... cómo están los brackets. Y la gente, a la gente ahí, ¿no? Para ver sus brackets. Aquí tenemos. Tal vez hay que darle a actualizar porque esto. Así es la vida, así es la ciencia, la tecnología. te abra cada ¡Pata de cabra! Ahí lo tenemos. Claro, para ver cómo son los brackets, ¿no? Porque eh, el bracket de Martínez Nepomiachi, si es que llega a ganar, que empecemos a rezar todo el canal, uh -huh. eh, jugaría contra Maxim Bayer-Lagrav o la SAVIC. Y Magnus, ok, está en el distinto. Bueno, me uh -huh. gusta. Por lo eh. menos está en otro bracket con, con Magnus, ¿eh? Que mejor estar sí. en otro bracket. Eso es lo mejor que te puede pasar, ¿eh? Sí. O sea, lo segundo sí. mejor, lo mejor que te puede pasar es ganar que tu match, claro. Sí. Y quisiéramos que le toque Magnus, pero en el final. En eso sería como un sueño, en la final, en la final que llegue hasta ahí. Sería, histórico, sería, eso, no el, sueño. Eh, sería el sueño de, de nuestro canal. Pero bueno, paso a paso. Por ahora tenemos que jugar la cuarta partida. Tenemos, dijo el mosquito, pero tiene que jugar José Martínez. <laughs> tiene que jugar José Martínez, pero nosotros lo vamos a seguir. La tribuna, para mí, la hinchada es un jugador más. Es como el, el aguante que tiene José Martínez. Y acá somos miles de personas ahí alentándolo, así que... Veremos. Tiene que jugar la cuarta partida que con solo tablas ya lo elimina a... Bueno, no lo elimina al 100% porque va al otro bracket, pero luego gana el match a Nepomianchi. Eh, pues sí, pues sí. Ahí está Paulo Basman, el gran Kardosovsky. Saludos, maestro. Mike Queen. Kardosovsky Tomás. hace tanto que no... Hoy empieza la partida, ¿eh? Aquí empieza la partida y, y ay, ya me ay. interesa que no veo. ¿O es lison contra Magnus Carlsen? Ah, ok, la otra. Eh, esa no nos es interesa, no la vamos a ver mientras. Hasta, <laughs> hasta que no aparezca José, que puede clasificarse, eso sería. Eso es. Estamos... Esto se llama chess.com y chess24 en español, por lo tanto está bien Magnus, tú eres lo máximo. Pero vamos a ver si José logra lo, el sueño imposible, que no es imposible, pero bueno, ahí estamos. Wesley Wesleyzó contra Magnus Carlsen, que no se ha ido a peinar, ni mucho menos. Y están jugando... ¿qué, ¿Cómo fue? Perdona. Vamos a ver, de 4KFC. Sí está... Esto es lo que quería comentar. Contra el alfil G5, la clavada, es bueno jugar H6 para obligar al alfil que vaya H4, de tal manera que cuando se haga en el mejor momento que vaya H5, estos alfiles se van a cambiar. Porque si va G3, si no es estos alfiles, yo me como el alfil de G3. Por eso es importante que vaya aquí, porque si no, cuando haga calle 5 el alfil puede retroceder y no cambiar estas piezas. ¿Y por qué quiere cambiar estas piezas eh, las negras? Porque tienen menos espacio, está un poco apretado de espacio aquí. Mientras menos piezas, habrá suficiente capacidad en, esta, en el poco espacio que tiene para las pocas piezas que quedan. En todo caso, tenemos esta posición, a Magnus les basta el empate para, para pasar la siguiente ronda, y también a Gran Martínez Alcántara que todavía no ha empezado. Sí, todavía no comenzó. Hermoso eh, em, el detalle que dijiste, porque muchas veces pasa que en las en eh, partidas de super top jugadores, yo veo que jugada tipo H6 primero, después Alfil 7 y digo, ¿por qué hizo eso? No lo entiendo. Pero claro, con esta explicación ahora se entiende, tiene, queda muy claro. Y tal vez también entendemos por qué hace ese Alfil G3, eh, escapándose de esa, del, del cambio. Sí, y ya no es fácil hacer cada h 5 porque te hacen E por E5. Y acabe por G3, acabe por C6 intermedio musical atacando a la dama y luego retomar. Entonces claro. ha, ha evitado esa, ese K H5. Claro que, y cuando lo puede hacer, si quiere H3 para poder retroceder y no perder el fil. Sí. Y ya comenzó la de José, vamos a poner la de José porque este podría ser histórico para el mundo hispanohablante que pase una fase más, eh, José Martínez Alcántara, de la División 1. No sé si Rizaga, que también ha jugado la, la División 1, si pasó una fase o no. Y aquí está, vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando las negras quieren ganar, juegan un, una pariente de la PIRC, o Moderna, o PIRC, o Hipopótamo, pero no hay otra opción, no puedes jugar una Petrov, no puedes jugar ni siquiera una Siciliana, se puede jugar, porque si el blanco quiere tablas, te hace la defensa a la PIN, la mal llamada apertura, en verdad, la defensa a la PIN con blancas, o alguna cosa. Así que con este. Al jugar un sistema plástico que puede tomar las formas que quiera, si, puede, si quiere puede hacer E5, si quiere puede hacerse E5, si quiere hacer E6 y cae E7, pues lleva, esquiva la teoría, paga un precio, eso sí, de que está peor. Pero está peor, pero la partida es larga, la vía continúa y a ver si lo trata de engañar al rival. verdad, la posición es, me parece entre mala y espantosa: un E5 para E6. No me gusta nada la posición de ne, por lo cual me gusta que no me guste nada. Porque querría no, decir sí, no por... que... Sí. que. Quizás, tal vez, a lo mejor. Que José Martínez llegue ahí. Eh, te cuento, mientras tanto, que estuve chusmeando las otras eh, divisiones. ¿Tuviste que perdonar? Ch Chusmear <laughs> las otras <laughs> chismeando, dices de chismear, dices de, de, de... Ah, chismeando. No, ah, pero decimos chusmeando, chus. Ah, chus, por razón eso es lo que me pareció oír, pero que no, no tenía ningún sentido, en mi opinión, ¿no? Entonces chusmeando Como porque... ser chusma, no me, decimos, me, como, como, como ser chismoso es ser chusma, digamos. Ah, ya, que me, me empiezas a hablar en, en de dónde eres, en, en, en mendocino, ¿no? No eres Mendoza, sabes, no sé, no me acuerdo de dónde eres y ya no, no entiendo nada, ¿no? Bueno, me puse a ver, a, me puse a pispear, a, a mirar la, la división 2 y Antón le tocó contra Aronian, perdió 3 a 1, le ganó una partida igual a León Aronian, que no es fácil, ¿eh? No un, es muy complicado que te toque, sí. Después estoy viendo que Jaime Jaime le ganó a Tobi. Eh, Toby... Ganó, no, no me dijeron, dijo el chat. Toby ganó dos y medio también. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Argentina, <laughs> vamos, vamos. Así pues. No, 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 así no es la canción. En verdad, la canción original es Vamos, Vamos, Uruguay. Uh. <laughs> Oye, no te atores con el, con el, con el mate, por favor. Casi me queda el mate acá, Sí, sí. Un poco no, de para ver no, cómo está Magnus. No, no. Magnus el Magnífico con tablas pasa la siguiente ronda y dice el módulo que está un poquito peor. Y en cambio, G5 ha jugado Nepo. Se, la, se ha lanzado el estrellato y sin paracaídas. Y la, la barrita de repente se volvió loca. A ver, ¿podrías hacer una jugada atrás solo para ver la barrita cómo saltó? Ese, ese repetición de la jugada. Instant replay. ¿Estaban aquí? Ahí. Tuqui. Pero tampoco, voy a poner un tablero de análisis Pero primero voy a, voy a buscarlo No, lo voy a poner sobre la marcha, porque sí soy yo Nada, nada de que, que sí que ¿Nepo no sé se está un poco que suicidando? ¿O qué es esto? Voy yo la, sobre la marcha el de hombre, ¿sí? ¿Está riendo? No pasa el doping, ¿no? es verdad Yo quiero que alguien le haga antidoping a Nepo ¿Qué hace riendo ese o señor? Sí, necesita un antidoping yo creo Está sospechosa esa risa Uno, dos, tres, cuatro Aquí Ya está Sí. dice la máquina omnisciente que G5 es mala, porque C4 ya, ganando, ganando, no fin del análisis, C4 ganando ¿Pero ah, qué va a meter E5? ¿Cómo? No entiendo Yo ¿Cuál tampoco, cómo? A <laughs> ver, para empezar es que no tiene que hacer jugada, se quita el caballo te hacen E5, seguido de E6 y te crujen, Freddy Krueger, ¿no? Con cada 4 evito E6 porque te hacen caer eh, el También quiero hacer E5 en la siguiente Si da más E7 se me ocurre esta jugada e5, peón por, peón por, y si es, y si E6 no puedo, si es E6 te meten jaque en D6, con crujimiento sí. varios múltiples y multiforme. ¿qué jugar o sea. entonces? ¿no? ¿qué juega? si cabe c E4, ¿qué se juega? no la hizo no la hizo como pone en el tablero actual E5 directa pero E5 tampoco que, es jamón, eh si ahora mete el caballo C4, ¿es lo mismo o no es lo mismo? porque claro, no puede tomar en D4 porque le va a meter un caballo de oh, 6 6 para casa tú Tú, eres buena tú. no claro, se cuadra igual. por si Hackey, ahí. toma ahí. y. Y que eh, precios es que rey f8 no te comes una alfil, hay que despreciar la riqueza. Toma para <laughs> allá, cabum. De rey verdad. Hackey, que viene aquí, toma que toma que toma toma que toma, toma que toma <laughs> toma que toma que toma está. Por Dios. Ay, ay, ya, 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 ya quiero que esto pase en el tablero. Lo, lo visualizo, lo visualizo. No, no lo hizo. Lo visualizaste mal, pero, pero, pero un poco de humo vendimos. Ahora entiendo cómo, cómo va mi vida, mi visualización no, no, es mi punto fuerte parece. Pero para, eh, tomó y ahora claro igual, igual dura esta, porque a veces de seis y si hace seis las negras, caballos vez cuatro y igual, 4, igual la c... Sí, 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 ¿eh? Sí. Franco Campos dice que tiene un happy brownie. <laughs> mira la cámara. Esto, lo, lo podemos poner la cámara grande porque esto es este... el que perdona. la cámaras grande de los dos jugadores. Vamos para allá. Primero vamos a hacer bien grande sin tablero ni nada. Mira, mira. Pues... No, abro los ojos y dices, Uf, te tengo. Como tú esta... dices que muchas cosas en, en otro idioma suenan no, no tan mal, pues lo que va, está diciendo Josep es your ass is mine. Sí, básicamente, básicamente le está dando un mensaje. E6, para, ¿y acá qué pasó? Nos fuimos un segundo. al fin por caballo, para que este caballo no salte a C4, tiene que retomar de caballo porque hay que defender el 5 y ahora jugó E6. Sí. Y la omnisciente, y no que bien ponderada máquina, voy a tener que meter el análisis para no arruinar esto. Sugiere, debe haber más de una jugada aquí buena. Incluso al film B5 que amenaza a Torre de 1 me parece buena. Eh, H4 sugiere. ¿Por qué? Si hace G4 que me ataque el, que me ataque el caballo que defienda al peón, caballo H2. Y si cae por peón, imagino que le da un jaquelín y luego cae por peón y lo está abriendo en canal, ¿no? De hecho, alfil F4 mejor dice y. Con destrozos. C4 no va a pasar, ya te digo yo. No, jugó, de hecho, Dama C7. Alfil jugó, dama C7 al B5. Y ahora es que tiene que enrocarse largo o algo parecido. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Más ambruster. a la panza, ¿eh? Pero totalmente, no totalmente. Dormir, ¿no? Y si torre de ocho, no puede ni hacer a 6 en la siguiente. Se ve feliz, tal vez alfil por peón. Torre, oh, si torre de 8, alfil por peón, peón por, torre por caballo, ecos de la partida, Murphy contra el conde no sé cuánto, torre de... Ganando, Mitgevin Stellung diría Gete. Ay, Dios mío, en época... Roque Largo única, la vio única. Pero aquí pero está es... más perdido que Adán en el Día de la Madre. Porque si si, es... A, H4 es buenísimo, porque si es G4 la he visto, que es Damey ¿no? 4. Eso, dir... 4 y Dame 4 directa no es tan buena, ¿no? Es que aquí ataca un peón. Y si peón por caballo, entonces, bueno, yo vi Dama 8, pero la máquina dice toro por caballo, pues toro por caballo, ¿no? Está bien. Porque si Torrefort eh, da más eh. 8, y si dama B8, alfil por caballo, con crujimientos varios, múltiples y multiformes, nuevamente, ¿no? Y si hace, pero para si hace Dama e 4 directa, ¿cómo es? ¿Hasas o sea, rayo B8 nomás? Dama e 4 que no debe ser mala, debe ser un cañón también. Lo que pasa es que con H4, el peón está en h 4 y lo ataco. O sea, es más fuerte H4, pienso. Bueno. Dama tú 4 tiene b 8 y, y está fatal, ¿no? Está, claro. ¿No? Vamos José que se viene el triunfo del jugador hispanohablante. Dios mío. Puede eliminar al doble retador del campeonato del campeonato del mundo y a ni allí? Sí, lo veo ahí sí. complicado. Humor FM ¿verdad? dice que Nepo también ¿En es uruguayo. <laughs> bueno, igual hoy deberíamos lo de Uruguay deberías decir que José Martínez es uruguayo, eh, pero vamos a uno. Sí, voy a cambiar esa bandera que dice peruana y lo voy a poner uruguayo, ¿no? Podría cambiarla, eh podría ponerle como entre paréntesis Uruguay, ¿no? José Martín entre paréntesis Uruguay. podría Cabe... cambiarla, tengo, de hecho le iba a cambiar la... sí, la podría cambiar, no, no me he un tiempo, sí, cuando lo voy a hacer lo llevo a saber y venía preparado ha hecho a 4, que también tiene su lógica y luego a 5 imagino ah, se si ha hecho a 4 y a 5 lo otro que quiere decir que a 6 y captura el peón O sea que otra ventaja que había con H4 es que si este peón avanzaba dejaba la casilla F4 para que el alfil defienda este peón, el punto estratégicamente fuerte que es tiene ventaja, pero todavía hay que rematar todavía hay que rematar, tenemos fe José José que es de punta del este ay, ella Entonces, no sé qué no, ya aparte, ¿a pobre José que hubo en el chat hubo una disputa entre México y Perú que eh, infernal y ahora se suma Uruguay también, Perú, México y Uruguay reclamando la nacionalidad de José toda Pero esa disputa es la tenía amarga para citar al, al cómico uruguayo que es lo que estoy diciendo el gordo por ser <ríe> 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 me tenés sí. podrido <laughs> sí sí, sí eh, José me que se lamentaba porque A5, no entiendo, ¿qué, ¿qué no le gustó? tal no, no vez. Viola, el... B4, no, total, como no es mi partida, B4 abriendo la panza y que sea lo que sí. tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Que se hagan agua a los helados, ya está. Sí, sí. Me acuerdo <laughs> si se utiliza eso con otra idea. Lo del agua a los helados, no no se utilice. <laughs> si a alguien se le hace agua a los helados, no, no quiere decir seguramente nada de lo que tú estás diciendo. No, es una expresión. Sí, una expresión que en Ecuador significa otra cosa, te digo simplemente. Ah, wow. es como entrecomodarlo todo, ¿me entendés? Como... más o menos, pero en otro sentido. Es otro sentido que no queremos saberlo. No, mejor que no. Dejémoslo ahí. Solo que es diferente. Son los distintos giros del idioma de Ecuador. En español, español hay que tener mucho cuidado. Sí, posible. Pues sí. Como cuando fui a ese mundial en Argentina que te dije, en Córdoba, estaba jugando unos Blitz, y me dieron, la torre llegó a la octava, y me empezó a dar el rodeo y capturarme los peones, y yo dije con mis catorce añitos, ¡ah! ¡Me cogieron por atrás! <laughs> Todos en Argentina. En Argentina, en Argentina. En Argentina. <laughs> en Argentina. No, encima que... Y una los... carcajada, y no sabía por qué. Claro, sí, sí, sí. No, encima que nosotros somos buenos para reírnos de tontería, ¿eh? <laughs> Todo el mundo, ¿no? al fin por d7 esa jugada no quiso dejar el peón, prefirió no. ah, es que sí. si toma de dama ya puede ser toro por peón tranquilo, y si no toma de rey nada. algo se le ocurrirá sí. no sé qué, eso sí jaque, bueno, jaque usted que yo ya jaque, no está mal no tiene el ventajón que tenía antes pero no tiene que ganar la partida, miren el marcador 2 a 1, y mire más arriba con dos y media se gana el match, y mire más allá <laughs> son cuatro el match a 4 partidas y esta es la cuarta partida si son buenas en matemáticas sabrán que como gana el final del match gana el match sí. ay, ay, ay 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 aquí que torre b 8 tiene su contrajuego en verdad no, no no está jamón esto no está jamón no está fácil no es fácil chico no es fácil sí. pero dame por peón que tiene de malo o la otra alguien diría que tiene de bueno En la partida ganada ahora tiene ventaja si juega preciso, ¿no? ¿No? Sí. Dama 4, mm. no parece mala. Pretende por C5. Sigue manteniendo Igual. el ataque sobre A5. Sí, la computadora, no sé por qué le gusta. O sea, le, le, le empezó a gustar un poco más la posición de las negras, ¿no? Pero yo sigo, lo sigo bancando a José. Aparte, en la situación del match, José solo necesita hacer unas tablas. Siempre hay que jugar igual a por todo, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, fin, P8. Protege. Y ahora la máquina sugiere una jugada, jugada curiosa que es caballo sí. de 2 para reciclarlo. Por E4. Ahí va, ahí va, la ha he hecho, José. Vamos. vamos ahí. Y también por E4. Por E4 se ve muy ver. buena y se ve muy bien. Caballo C4 también para un caballo por A5 aprovechando la clavada. Un torre de uno se viene. Este rey está en el centro. Un peón, ¿Qué es un peón de más? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Eh, no, sí. rey Si todo el resto sí. de la dictadura está buena. Ay, ay, ay. Pues. Vamos bueno, caballo, caballo C4. Acaba de pasar todo esto. Ay, Aurora. Tomó. Y si dama por dama de uno y le ganó la dama. Ah, Ahí lo veo, mira, ahí lo veo, lo veo. Nepo. Y La pretende cara. torre de uno y si alfil de seis, alfil por c cinco. Cuidado, hay que resolver problemas aquí, serios problemas tiene que resolver y el rey sigue en el centro. Y también se puede hacer un caballo por caballo para damas más Oh, 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 a ver, no vale torre de uno. A torre de uno me hace nada por caballo. Respuesta, no vale, se amenaza a torre de uno, no se puede hacer ahora. Y si caballo por dama, por dama, por a siete así o, como... O cambiar a... todos y torre por a siete para... para... Eso, cual señora, digamos. Ya te gustó, ¿no? Ya, sí, ya sé. <laughs> Cuando llegue este momento de la partida, prefiero ser señora. Cambiar todo, ser feliz y ya no complicarme tanto. Pero por... Porque el rey está en el centro y ahora caballo por deseos es ganadora. No lo sé por qué todavía. ¿Por qué? Caballo por... Si rey por... No lo sé por qué es ganadora. Alfil por B5, tal vez habrá. Al por C5. mínimo, Minimorum, Torre de 1 para el por C5. La ha hecho. Caballo por D6. A punto de ganar Gavartinas Alcántara. Gran posición. Si daba por seguiría, Torre de 1, seguido de Alfil por C5 con destrozos. Si Rey por la misma se quiere, tiene tiempo de sobra. Lo único que me preocupa es que no tiene 10 segundos, sino 2 minutos. Y eso no es el territorio de José. Pero lo está crujiendo. Miren por dónde va esta barra, señoras y señores. Vamos, sí, José. Sí, sí, claro. No, 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 la barrita está muy feliz. Mi ver, ya, ¿Cómo también está Muy feliz. ¿En, en la aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Concentrado. Estoy nervioso. Concentrado. Ay, 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 ay. ¿Tenés esa escena con el tablero en el medio y las dos cabezas? Sí, sí, ¿verdad? Pero no sé dónde está. Ya se me perdió. Era esta. <laughs> es al revés, ¿no? Ahí está bien. Sí, 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 esa. Ahí está. Vamos a centrarlo a. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Porque, ¿qué puedo hacer acá? Eh, mira, sí. mira, mira la cara, mira la expresión. No, no, Nepo ya está como Lo que. Acaba de ver. Se dio cuenta, se dio cuenta, Nepo. Bye, bye. Bye, bye, sí. Nepo. Dos Vidania, tomar... Dos Vidania, Nepo. Niepo. <laughs> porque tiene que tomar en D6, porque se ríe. Mira, mira, sabe que, sabe que va a perder. Se relame, José Martínez Alcántara. MVP, Jospem. Vamos ahí. Carlos es de Ecuador, ya me, al fin después de darme 10 nacionalidades, ya se, ya dieron la buena. Que sí, ah, ¿sabes Rey cuál es mejor? dama de uno, al fin por peón jaque, y alfil de seis con pinchito de pollo. ¿Y con torre de uno no funciona lo mismo? La verdad que sí. No, porque de... te... no, sí. Pensar que clavaban y de... había mate, no, porque la dama defiende. Sí. Vamos, dice Miguel Ángel. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Perú, ¿se va a ¿eh? ir? ¿A dónde te, a dónde te vas? F5, ¿Eh? arma. F4, eh... ay, 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 Nepo, por favor, ese rey de nuevo en el centro, que ya te dieron un mate, un matazo en la, en la partida 1. Va a ser el segundo mate, ya le dio un mate. El rey terminó en F5 la otra vez el mate, creo. Sí, sí, estaba en F5. Ah. Fue cayó de cuatro mates, pues estaba en F5 y otra vez vuelve el rey a su, a su lugar, entonces, pero le hacen peón por. Damas, es que hay muchas jugadas que son buenas. Peón por peón, torre 1 para dama G4 pasa de 40 metros tocando con destrozos sí. varios múltiples y multiformes. Vamos, vamos MVP. Bueno, un minuto 30 contra 2 minutos, estamos ya a puro de tiempo. Así es, pero uf, esto no es a puro de tiempo para Martínez, para José. Esto es una partida clásica. Un minuto 30 para él es como como una partida clásica. Game over, insert coin. Ya le quité un <laughs> mensaje amarga por, por emocionado. Perdona, compongo, Yadub. Vamos ahí. Está destrozado. Mira la cara de Nepo. Nepo sabe, sabe que, que su destino lo espera en el grupo de repesca. El de repesca, el repechaje el de, de perros. Bueno, ahora que si sí, gana. Si gana José Martínez, aunque sea por, esta, por este ratito, podamos decir que José Martínez va a estar en el bracket de ganadores, señores y señoras, mientras que Nepo se va para el otro, para el otro lado. ¿Igual está pensando acá se rendirá o qué? No ¿Qué creo, que se, no creo que se rinda. Minero, no creo que se rinda. un minuto, sí. H5, y ahora Dama sí. C2, es que está bailando, ¿no? Bailando con lobos. Lo he hecho, y a Rey E5, mínimo Dama F2, para darle. Puf en oh, la pelea, esto oh. parece pelea de León con burro amarrado, esto se va a acabar, dame F2 es definitivo, se amenaza a Mate en F4, se amenaza el F4 con pinchitos, se amenaza qué, es lo que no se amenaza, se amenaza, dame F6, no. yo qué sé, amenaza, amenazar, dame F2, esto sí. es Game Over. F2. Y se finí la cuestión. Ganó José Martínez. Míralo. Puntos contra uno, durísimo, ganando el match contra Nepomianchi. Pasando, avanzando a semifinales. No, grandísimo, José. Grandísimo. Ídolo, pasión de multitudes. Y mientras tanto, que pasa en el multibor? ¿Eh? No, eso es que no nos importa tanto. Vamos a verlo de todas maneras. Vamos a ver al otro muñequito. De... Vamos a ver a Magnus, eh, ya que estamos. Magnus. ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a Magnus, que son tiene va ganando 2 a 1 en el match. Con solo empatar, eh, pasa también al bracket de ganadores. pero... Eh, eso te hablas, eso te hablas. Me voy somos, para allá. Bueno. Listo, tablas ahí. Solamente queda Firulla, Fedocero. Y Girof, y Girof. Y, Shirov. y Shirov contra Pragananda. Vamos. Eh, Firulla, aquí está. Lo voy a poner con la velocidad que me caracteriza. Sí. Bueno, ¡Ah! Maxim Baller la Gravida Isla sabe que eso que va a ser el oponente de José, si mal no lo recuerdo. Eh, empataron 2-2. Uh -huh. y después tenemos Magnus que ganó contra wesley y la última partida que nos queda que es pedro c contra alireza eh, contra sí, sí, alireza que estuvo a punto de dejar el mundo del ajedrez por el mundo de la moda pero bueno será que se ríe porque no se lo cree Epo? bueno sí bueno, creo que hay... de, de sí eso y hizo ahí está Ahí está, uno y medio, uno y medio. Y ahí ya con ventaja en esta posición, dice el módulo, Ahora vamos a pensar porque el, punto, el peón de C5 es muy débil, sí. o la casilla C5, ¿por qué tiene tanta ventaja? <laughs> Fíjate el, chat, el mensaje este. ¡Qué increíble momento para el ajedrez español y su representante José Martínez, natural de Madrid desde chiquito! <laughs> ¿Cómo que desde Madrid, de, 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 de Montevideo? <laughs> de Punta del Este. Era. <laughs> Grande, vamos. Qué grandes emociones nos ha dado José con esta persona. Sí, grande sí, emoción. Sí. Y ahora, y Aurora, este peón está. Uy, este peón está tocado. Torre por Torre y me como un peón, un peatón aquí. ¿No? Sí. Y mientras estos muchachos piensan la jugada, quiero felicitar públicamente a José por estas alegrías que nos está dando con su gran nivel. Y que ya se se deja tontería tonterías nada estar diciendo que se retire el ajedrez. Y si el ajedrez es. Eres tú, como diría Carlsen. La ajedrez soy yo. Sí, sí, exactamente. Eh, no, lo esperamos que haya mucho, mucho José para rato, ¿no? Que haya José para, por mucho tiempo más, porque es un placer y la verdad un honor que en nuestros canales eh, de la comunidad en español. Podamos estar siguiendo a nada más ni nada menos que el que ganó el play-in, que ahora ganando la Nepomiachi, haciendo linchada, a, eh, no a cualquiera. eh ¿qué uh -huh. está Totalmente pasando acá? Alireza con 7 segundos está uh -huh. ganado, pero la, no sé si el tiempo puede afectarlo. Igual la Alireza es rapidísima también. Sí, es una máquina. Los niños juegan muy rápido, muy rápido. Son muy duros. <coughs> Te dejo hablando. No, sí, sí, sí. Yo mientras tanto eh, también voy a pensar que, claro, Bashir, la Lagrabi y la sabe, hicieron tablas, 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 cuatro tablas, eh, y ahora es muy importante que después sigamos la partida, porque ese va a ser el contrincante de José Martínez en las próximas, en, en las semifinales. Eh, y a ver qué está pasando en esta partida. Caballo, ahí con 24 segundos, Pedosev, 6 segundos para eh, Alireza Tenemos 2 segundos de incremento. Ese peón se quiere escapar. C5, C6, C7, C8. Jaque, igual, no le va a dejar tan fácil, obviamente. Pedosev, si hace Rey F2, podría venir un Torre E2 Jaque, pero bueno, bueno ahí Torre D7, Jaque. Entonces quiere decir que el próximo ronda tendríamos, tendríamos, si gana Firulla, Firulla Carcen. Sí, si gana Firucha, sí. Pero te este dan es un y medio, un y medio, todavía... Un segundo, dos... va a por tiempo. Tres segundos, mío, uy. Con un segundo, Dios mío. Le van a dar mate a Firucha, lo veo venir. Ese rey está muy raro. Ese está muy raro, creo que tendremos otro armagedón aquí. No quiere tablas, Fedoseyes. 6. Caballo de 6 seis jaque, ojo con caballo de seis jaque. Y si acá juega caballo... H5 tal vez. Ha comido un peón, ¿qué caballo H5? Dame tus peones, dice. Sí. La verdad, que ese rey de, de Firu ya está muy, muy valiente sí, ahí, ¿eh? Y ahora toca en F3 del rey de C7, está defendiendo como un campeón la coronación. Bueno, se come otro más y ahí, ojo, ¿eh? ojo a, a Lireza, porque no te dejes avanzar tanto a los peones. De repente, increíble Fedosev también lo que está logrando. Pero mira, ah, lo que te, la posición que tenía Fedosev, ahora, cuidado, sí. este peón se, te reencarna. ¿eh? Sí. Ahí busca las tablas, va a tener que buscar las tablas. Wow, torres especiales uh, aquí gana, la ha he hecho, uh, la ha he hecho, uh, señoras uh, y señores. Uh, wow, va a perder Firuza. No, en la última jugada increíble, increíble, porque claro, el peón de D estaba agazapado ahí, pero si llegaba de dos, de repente, eh, muy duro controlarlo. Bueno, fue muy ambicioso de alir, o sea, que igual eso es muy típico que estás con una ventaja ganadora, 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 no quieres hacer tablas nunca, pero llega un momento de la partida en la que Tenés que ser objetivo y bueno, si no hay más, no hay más. Porque si intentas forzar, pasa lo que acabamos de ver y pierdes a parte de Aliesa. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Entonces tenemos a eh, Vladimir Fedosev contra Magnus Carlsen en la próxima ronda. Y, y, eh, mmm... José Martínez, coordinador entre Valle Lagraf y Denis Razavi, que jugarán sí. una, un, una última partida, un Armagedón. Eh, mm -hmm. en que, ¿Cuál es el Armagedón? Los dos hacen una apuesta, yo, o una puja, o una subasta, pues eh, sobre la base de 10 minutos. El que eh, se arriesga a jugar con menos tiempo gana la apuesta. Y decide con qué color juegue, por, juega. Por ejemplo, si estamos a, a y yo haciendo la apuesta, yo digo 8 minutos y a Yelena, tú di lo que tú que lo que tú, lo que tú 7, 7.30. 7.30. Ella se arriesgó más. 7.30. Ella juega con 7.30. Yelena juega con 7.30. Yo juego con 10 porque perdí la apuesta. Pero Yeren elige con qué color jugar. Eso sí. Si elige blancas, tiene que ganar. Si elige negras, las tablas le, va, le valen. Ganar también, por supuesto, ¿no? De eso va, de eso va sí. esta, esta apuesta, esta puja, que lo van a hacer ahora entre la Xavi y la Graf. Y de los dos saldrá el ganador, el que se enfrentará a Martínez Alcántara. Vamos a ver, con, vean ustedes el bracket ahí que está actualizado. Y aunque voy a darle a actualizar, por si acaso hoy lo ponen la, fle la flechita donde va a dar José. Ahí está. Ahí está José. Ay, 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 ay. José. Ya está ahí. Estamos esperando quién va a ser el rival de nuestro representante José Martínez de, de la República Argentina. No me entiendes más. José Martínez versus Maxim Baller-Lagrave o la SAVIC. Eh, como decía Carlos, tenemos que esperar la última partida. ¿Te parece bien, Carlos, que la esperemos, no? Que la veamos. Sí, nada, la vemos. Ya hemos llegado hasta aquí. Queremos ver quién va a jugar con, con este José, ¿no? ya que estamos. Sí. Eh, pues, pero eso sí, amigos. Todavía falta para decidir. Estoy viendo todos los mil pantallas, estoy viendo aquí. ¿En qué momento se va a jugar? Volvemos en un par de minutos y no se pierdan que queremos saber quién va a ser la víctima del grandísimo José Martínez Alcántara. Volvemos en un ratito. Sí, unos no minutitos. Hasta ahora... ¿Interesa convertirte en un streamer de ajedrez como tus creadores favoritos, Hikaru, Bison y las hermanas Botés? on, Señoras y señores. El programa de streamers de la comunidad de chess.com está creciendo a diario. Ya sea que estés comenzando con el streaming o ya te hayas establecido y busques expandir tu audiencia, ahora puedes conectar tu cuenta de chess.com y promocionar tu stream en la plataforma de ajedrez más grande del mundo. Simplemente vincula tu cuenta en chess.com barra settings barra connected accounts. Establece tu categoría en Twitch como ajedrez y comienza a transmitir. Tendrás una experiencia sin anuncios en chess.com. Aparecerás en nuestra lista de streamers en vivo. Tu stream en Twitch se visualizará en tu perfil de chess.com. Y tu transmisión estará vinculada a tus partidas en nuestro servidor de juegos. Escribe comando comilere streamer en el chat y empieza a desarrollar y hacer crecer tu stream hoy mismo. Muy bien amigos, según hemos visto claramente, se estaba habituallando a Yelén tras una jornada histórica para el ajedrez hispanohablante, porque José Martínez Alcántara, el representante peruano, o, 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 no va a decir peruano, el representante hispanohablante, eh, ha logrado eliminar al dos veces retador por el campeonato del mundo, Ian Pong y así, y por primera vez creo, creo tal vez me equivoco, un hispanohablante pasa. A la segunda, al segundo día en el grupo de ganadores de la división 1 eh, de este Champions Chess Tour, de, en este caso, el Chess, esta edición del Chess About Masters. Fantástico, en una jornada histórica. No, sí, la verdad es que no podemos pedir más partidazas encima. ¿eh? La primera partida les recomiendo que los que no pudieron estar ahí al principio de la transmisión. La primera partida, José Martínez le da un mate, pero. Era una obra de arte realmente lo que vimos ahí. Eh, así que tuvimos eh, un gran, gran ajedrez. Pero lo disfrutamos un, mon un montón. Pero encima tenemos resultados. O sea, ¿qué más se puede pedir? Ahora la única partida que nos queda va a ser la de el que va a ser rival de mañana de, de José Martínez. Porque Maxime Vachier-Lagrave y la Savic, que están en el misma ahí bracket que de, de, de José Martínez, empataron 2 a 2. Entonces van a un Armagedón... Estamos esperando este desempate para que eh, sepamos quién va a ser el rival. Y te digo, después que tengo okay. los. Maxim bien. Se eh, ponerme poner bien esto: esto sería blancas, negras. Maxim apostó en esta puja, dijo: Yo estoy dispuesto a jugar con 6 minutos y 43 segundos. Y oh. la Zavik dijo: Pues esto era secreto, sin saber lo que decía el otro. Yo voy a, estoy dispuesto a jugar con 6 minutos y 40 segundos. Por 3 segundos. Ganó la puja. Y entonces, Denis, la Zavik, decide jugar con negras con 6 minutos 40 segundos contra los 10 minutos de Maxime bachelet Eso sí, porque se ha vuelto loco el que no sabe el sistema. ¿Quiere jugar con negras y con 6 minutos 40 contra 10 minutos? Sí, pero las tablas le valen para ganar el el desempate y no es tan descabellado pensar en las tablas porque si ven el bracket no sé si salen no salen a ver match breakdown tal vez aquí saldrá y si la doy a actualizar uh -huh. papá aquí está si ven el match que han jugado han empatado todas o sea, no es descabellado sí, sí. pensar que habrá otro empate aquí pero esto es no sabemos pero juega con negras yo he puesto vasilaev 1 las sabes negras ok, ok. ya estará aquí? No, no. todavía no estoy esperando ahí no está, ¿está, ahí? No está. cuando un, hermano, un amigo se va queda un espacio vacío y aquí la sabe si sí está listo pero allí la graf dice yo quiero mostrar de costado mi, mi silla secret labs para que vean que por atrás también dice secret labs sin alusiones personales <laughs> y sí. y eso no y... <laughs> Pues bueno, no, ahí están a la espera. A el que espera, desespera. Esperamos que empiecen en cualquier momento. Sí. Las aperturas que definen a Bacheletagraf son la Grunfeld y la Cisleran Nighthorse. Por eso la Marga es su ídolo, es el ídolo de Marga. Con la Grunfeld, con la Nighthorse, gana un 27% de las veces solo. Yo diría que ganaba más. Eso sea, no es una buena propaganda, es un buen anuncio para la Nighthorse. ¿Los van a invitar al torneo temático a Maxim Graf lo deberíamos, lo deberíamos invitar también, ¿eh? Sí, ¿no? Y a Marga. Sí, sí. sí, tal cual. No. Marga debería jugar también el, el, la ruleta de aperturas. <laughs> pues sí, vamos a ver qué nos dicen aquí en canal internacional. Nada, aquí tampoco. No tienen abandonados de los comentarios. Pues la verdad que... Hemos tenido la suerte de vivir esta jornada histórica en que José Martínez, ahí ven, tres a uno. Tres a uno y de qué manera, ¿eh? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sí, sí, sí. Uh -huh. <laughs> a ver, ¿qué está diciendo el chat mientras tanto? Vamos yo. a ver. Preguntan si José no es de Guatemala. <laughs> yo quiero que después, en algún momento, llegue José. ¿Ahora? Durante los torneos, yo estoy medio. No me gusta hablarlo tanto a los jugadores porque cada jugador está como en su mundo. No me gusta desconcentrarlo. Sé que igual José fue al, al comentario al broadcast de inglés, ¿no? Hizo una entrevista Así. ahí. Sí, yo, bah, o estoy. O capaz que estoy delirando. Creo que uno, sí. Arrancó el partido. Arrancó el partido y aquí tenemos Maxime Graf, Félix Francis, de este, tres nombres. Un nombre, nombre <laughs> muy largo, porque no entro la E, pero hice lo que pude y contra Denis Lazavik. Las tablas le valen a, a Denis, empezó con 6 minutos 40. No hay incremento, ¿no? No hay incremento. Estamos en... no hay incremento, cierto. Estamos en el Armagedón, la partida es empate y tenemos esta variante esta apertura de la inglesa. ¿Ay? Está... ¿Qué pasó? ¡Está José! ¡Está José Martínez! ¡Oh, grande, grande, José! Te conectamos de corazón, una alegría ¿no? a mí, a Helen y a todo el chat que estaba. Te agradecemos, sí, sos un orgullo para toda la comunidad hispana. La verdad que estuvimos haciendo telaguante aguante acá, tenés miles de personas de fanáticos por vos. Eh, sí, es increíble. increíble ¿no? Ojalá Increíble. Así, sí, ojalá. Bueno, justo estabas diciendo que no te quería molestar, porque en general, bueno, las entrevistas y todo eso es también gastar ahí un poco de energía. Estás bienvenido. Si querés sumarte, te pasamos el link y Carlos me va a matar por la configuración, pero lo tenemos acá y feliz de la vida. Pero sí. ves mejor si querés concentrarte y esperamos ahora. Me da unos minutos, minutos y le arreglamos una escena y así sea trucha, ¿no? Y, y <laughs> sí, nos sí, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, si querés descansar, podemos mientras tanto ver. ¿Quién va a ser tu rival mañana? Que lo estamos chequeando ahora, al FIDH3, eh, la SABI que está jugando con... Pero perdona, antes de que, de que sigamos, nos escribes por el chat porque no sé qué otra manera nos vamos a comunicar. Tampoco sé cómo te vamos a dar el, 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 eh, el enlace. De alguna manera encontraremos. Si quieres descansar, te entendemos perfectamente. Entonces, sí, lo que haremos sí, es sí, que entonces... se pone a Yelena a comentar y yo me empiezo desesperadamente a crear una escena para que entres tú. Sí. Mientras tanto, bueno, si querés o en Twitch, Ayelen Che o en Twitter o... Sí, sí. Por aquí, por aquí. o... Lo que tú quieras. Y, y ya vemos, ya, ya, ya ves el interés que nos despierta esta partida. Una vez que estás conectado. Sí. <laughs> Inclusive creo que está... Uh, estás en Slack. Así que ya sabes. Está ah. Slack, Twitter, lo que tú quieras. Voy a estar atenta si es que te interesa. Si no... Igual lo entiendo, si no lo entiendo muchísimo porque queremos, eh, nosotros queremos darle la mejor energía para José. Sí. Y queremos también quién va a ser la víctima mañana, Dios mediante, eh, de, en las semifinales, ¿no? ¿Qué está pasando en la partida mientras tanto, Carlos? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé por qué el modulillo dice que el negro está un poquito mejor, a mí me gustan más las blancas con su centro, pero tal vez... Tal vez, solo tal vez, eso iba a decir, le puede ablandar el enroque y se ve un. se, se adivina un torre por E3 capturando con, con, el G3 después, ¿no? Hay cosillas contra este rey que está un poco desprotegido. Dicho lo cual, si no. no sé, un rey G2, dama F3, no, no lo veo tan mal a las, a las blancas como dice el módulo, pero ¿quién le dice que no al módulo, no? ¿Quién le dice sí. que? Pues. ¿Pienció? dama G5, quiere cambiar las damas justamente para evitar que lo ataquen. Estoy con, con el rabillo del ojo ahí en el chat, por si acaso, dice en alguna parte eh, José que sí, Todo y se fue a celebrar con los amigos. ¿no? Dice, ¿Qué entrevista? ¿Ni qué entrevista? Vamos a tomar esa copa de que habló. Sí. Ahí, pero a no, todo el chat igual le estuvo diciendo muy bien el chat. Orgullosa también de nuestra comunidad, que le estuvo diciendo ay felicitaciones, muy bien, felicidades. Gracias a todos, dijo. Y bueno, si está descansando, lo entiendo y lo felicito, de hecho. Así es, totalmente, totalmente. Pues se expande, quiere ser H4, la verdad es que es una posición muy sólida. Está el fil defiende todo, ¿no? ¿Por dónde entra eh, si, si quiere ganar Bachelor Graz? Gracia? ser E4 y, o algo, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Y si hace D5 para tirarse el lance de alfil por B6? Ah, sí, truquera tú, ¿no? Tú a tu estilo, tú lo Todos tuyo, la... ¿no? <laughs> tú los lances, no? Yo ¿Todo no lo tuyo, que, ¿no? Ajedrez de verdad, no sé, pero truco y boludeces. Truco soy de especial... la mendruco? Sí. A ver si escribe por alguna parte. No lo veo, no. Bueno, bien. Eh, Torre H8, ¿qué pretende aquí? ¿Ya veo? ¿Qué un, pretende un trucazo, usted a mí? Eh? Trucazo marca de la casa. ¿no? Y bien, concentradísimos los dos. Están jugando, a seguir en el grupo de ganadores. Están jugando. ¿Quién juega? ¿Y aquí? ¿No vale el FIP por B6? Bueno, les están haciendo H por G3, ¿no? H por G3, es H bueno. por G3, con la amenaza al FIP por B6, torre de 8 para defender al fil, cosa que el FIP por B6 no funcione. Y con estos peones en F6 y G5, si un, un plan de las negras es tratar de avanzar, ¿no? E4, F4, pero mientras más haga eso, menos peones quedan. Así que... Sí. Eh, Denise Sáir tiene muy cerca su objetivo de pasar a la siguiente ronda. Comenzó con tres minutos y medio menos y ya solo tiene un minuto veinte menos. Ha reducido la desventaja de tiempo y sigue con la ventaja de que las tablas le valen para empatar. Estaba por comentarte eso, ¿no? Porque, claro, el que elige el color, que casi siempre eligen las negras para sí. tener la ventaja de del armagedón, digamos, de que si empatan gana el match, eh, tiene la desventaja, gran desventaja del tiempo, pero en este caso. Maxi Mallorca pensó, pensó, pensó y ya no se siente tanto esa diferencia de casi cuatro minutos que había comenzado. Um, y acá, claro, las negras pueden quedarse sólidas esperando que es lo que está haciendo. Va a la torrecita, uh -huh. vuelve a la torrecita y, y qué vas a hacer. ya sabe que viene de ganarle al Gran Nakamura, ¿no? Vos viste ayer el, estuviste siguiendo ayer el match. Eh, estuvimos viendo, vimos, vi la primera partida que... Lo, que... Jugó con sus partes menos nobles Nakamura y, y le ganó 2 a 0, ¿no? Le jugó... Sí. Extrañamente, más. oye, aquí le van a poner de 5, ¿eh? Ay, ay, ay. Las tablas se vienen. Las tablas por lo menos. Uh -huh. Dani la sabe, promete, parece ser, se adivina que podría ser el próximo víctima, no rival de... de... Ah, mira tú. Si torre por, alfil por. Torre por torre, torre por F6 y se armó el Prefiere jugar sólido, jugar sólido, pero incluso torre de 7, cambiar torres y luego este final de torre tiene que ser más tablas que nada. Sí, y con peones sí. iguales peor, ¿no? Torre de 7 igual no gana no, no gana a la Sabia, pero no tiene que ganar las tablas porque lleva negras en este armejado, le valen para ganar el match. Y ahora, sí, y De hecho la computadora ya empieza a decir C5 sí. y atrápame si puedes Ajá. porque Bien. Sí, es que no, la sabe, que sabe que no tiene que ganar. Tiene que hacer tablas así que no le interesa hacer las mejores la, la más rápida la más fácil, que pierda un peón, sí, pero tengo torre C8 y te empato. Que no te lo comes, pues pero para ti. Sí. Sí. <laughs> buenos días, acabo sí. de despertarme, trabajé anoche, dice Rafael Llanos, ¿cómo quedó José? Ganó, ganó, le ganó oh. nada más, nada menos que a Nepomianchi, o sea, a Ian Nepomianchi que fue retador del mundo, así que en este canal, pura fiesta y alegría hoy, ¿eh? ahora solamente estamos viendo el último Armagedón que queda del día para eh, ver el rival de, de José Martínez mañana el uh -huh. ganador de este Armagedón va a ser el rival mañana ¿qué ganador? que con tablas digamos ya ganan las negras acordémonos que el armagedón tiene esas pequeñas peculiaridades pero inclusive yo pienso que acá no solo que puede empatar las negras acá pueden Uf, ganar eje cinco y lo van a crujir. ahí acabo de decir que las tablas le valen para empatar la verdad es que le valen para ganar <laughs> eso 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 oh. eso las negras ganan la casa rinde bueno muy bien las saben ¿La sabe? <laughs> qué cara sabe? de emoción qué ha puesto Sí, no es, es que no puede demostrar más emoción porque sabe que mañana le toca a José Martínez Alcántara. Exacto. Entonces, ¿Cómo exacto. se va a poner feliz? Imposible. Sí, por eso es que está ahí como muy... Y está eh, triste y azul. Pues, y... qué gran jornada hemos, hemos vivido, ayer, ¿no? Qué gran jornada. Sí, increíble la jornada de este día. Eh, a ver, estoy chequeando mientras tanto ahí. Vemos el bracket cómo ha pasado sí. aquí. Tenemos que Vamos, esto aquí debería actualizar en, en modo estudio, pero ya lo hago así en público porque así soy yo. Eh... No, 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 no. Bachelet Graf perdió el Armagedón contra la Zavik, Por lo tanto, va al grupo de Repesca y se enfrentará a Nieponges. Y gran partida también. La verdad es que todas son grandes partidas. Eh. mar José dio una alegría al mundo hispanohablante ganando convincentemente 3 a 1 a Yanni Pognasi jugará contra la Savic mañana en las semifinales del grupo de ganadores Wesley so perdió contra Carlsen que Wesley so se enfrentará a Firuza que Firuya perdió contra Fedoseyev en, el, en la última partida de, este, de esta división y pues grandes emociones solo por ver el grupo el bracket 2 que me gustaría que se actualice automáticamente pero no lo hace en el bracket 2, pues tenemos que el niño Antón, a ver qué hacer, no leo nada, perdió 3-1 contra el Orián. Y en el bracket 3, no. ahí sí que no no Ahí adivinen ustedes lo que pasó. De hecho, ni siquiera se actualiza, por eso les digo todo. A ver, si actualizo, por lo menos a ver si así se nota más. Ojo. A ver, a ver, a ver. Uf. Bueno, ahí está. Ya, coge una trago, lupa y... Ah, y no. Ya está, no, no, no nos compliquemos más la vida. Así ah. que... Yo te estaba partidas, ahí, a ver, Carlos. Te estaba de por decir que si te, te pagaba todos los tragos por todo el año, sí que podías leer todo ese bracket. Porque... <laughs> sí, mientras tanto, quiero... Eh, Nada, leer. Igual la última, el último comentario, eh, porque estamos acá con este canal que ve las últimas actualizaciones. José Martínez también publicó un tweet eh, hace nada más ni nada menos que 20 minutos que dijo: Muy feliz con la performance de hoy. Resistir el ataque en la primera partida con poco tiempo es muy difícil, pero pude lograrlo. Sobrevivir dos partidas un poco peor para poder avanzar a la siguiente fase. Pero triste, amargo por las constantes acusaciones o sospecha de muchos. Eh, la verdad nosotros nos consta digamos que desde la parte de la organización hay una, una mega archivo operativo digamos de, de fair play de, para juego limpio así que en lo personal y en lo laboral digamos eh, estamos muy seguros digamos de que esto es totalmente limpio no sé quién lo acusó o por qué de dónde viene este digamos tweet pero nada lo quería nombrar también y quería decir porque por ahí alguna gente no lo sabe digamos que y bueno nosotros que vemos la tras de escena sabemos que hay un equipo muy grande trabajando eh, y eso no sé si Carlos ¿querés agregar algo que a esa gente que, que empieza a echar eh, no sé ni qué, qué palabra decente utilizar sobre ti pues tengo que <laughs> ganándoles ganándoles y utilizar las las palabras de, de Don Quijote deja que ladren que es señal que avanzamos Así que felicidades, José, orgullosos de ti, de un gran triunfo ante un grandísimo jugador, como decía Nipound Yesi, dos veces retorno del Campeonato del Mundo, no es poco. Así que un gran abrazo de nuestra parte y que tengas éxito mañana. Sí, saludos a José, le demandamos mucha energía y muchísimas gracias a la comunidad y el chat de ahí, que la pasamos súper bien. Saludos a Uruguay, un beso gigante. <risa> <risa> y gracias, Carlos, como siempre un placer, la verdad, placer compartir amigo. con vos. Así que no sé, cerramos por acá. No sé dónde vamos a mandar el, el canal. Bueno, ya eh, se nos cargará Marga mientras se les pasa la última variante de las Nightwars. Y amigos, un placer haber compartido con Ayelen esta jornada histórica con ustedes también. Y será hasta la próxima. Mañana continúa eh, mañana y hasta el desmás. Como no les hemos mostrado, lo voy a mostrar aquí. El, hasta este es el día 1 de febrero clasificatorio del 2 al 5 la fase de edición, hasta la gran final. 6 de febrero la división 2 y el 7 la gran final, así que eh, están avisados no se lo pueden perder y será hasta mañana que continúa la, la gran final, no se pierdan en la escena final para que vean a quienes les esperan mañana, así que un abrazo amigos, un abrazo a chao ¡Chao!